Y, a ver, eh, ¿Se me oye? Por favor, si es Plau Buenas tardes, Citro, ¿se me oye bien? ¿Luz? Luz en la cara sí, vale, perfecto, lo he puesto todo bien, lo he hecho bien. ¡Lo he hecho bien! ¡Lo he hecho bien! ¡Ha funcionado! Todo bien. Soy el fucking mejor. Hola, Magichuchi, Hola Salnor. Hola, Citro. Hola, L. Hola La Celia. Hola Blaquitus. Hola, Rancio. An... No, yo no me tengo... Yo no... yo no me tengo que decir... Hola. Aunque me lea ahí. ¡Hola, Ángelo! ¡Hola, Bulma! ¡Oh! pero cuánta gente hola Hansel vamos todos hola de la Croix vamos madre mía a menudo festival de gente qué tal cómo estáis cómo ha ido el día qué tal el lunes qué tal voy a subir la cámara porque no salgo entero y no puede ser ¡Oh! además así veis contempláis la belleza eh, se ha quedado como enfadada para abajo ahora está muy para arriba No, Geno, hey eh, Geno, hey de la Croix, no, eh, no, eh, no. A ver, que esto aquí, esto aquí, perfecto, perfecto. Vale, a ver, un poco más. Hansel, ¿qué tal todo por ahí? ¿Por qué estoy todo el rato en medio, aunque esté girando la cámara? No lo entiendo. Voy a poner un giratorio aquí. Que voy haciendo la cámara así todo el rato. No, con el ventilador. Estoy con la cena de los niños, te escucho de fondo. Perfecto, vamos a hacer carrera de canicas ahora. Por si quieres participar. Vaya paro, ya paro. Perfecto. Perfecto. Hansel, carrera de canicas, no sé si te suena de algo. Ay, no, reis no, otra vez. Grítalo cuando vaya a empezar. Vale. Oye, ¿se oye bien esto? Eso. Mi... Gracias, L. A ver si me puedo soltar de los críos. Vale, vale. Parece que Maggie esté así con los niños por encima y yo estoy intentando hacer... ¡Ega! ¡Quita! ¡Quita! ¡Fuera! Y, y el otro... No, Por favor. ¡No, un poco flojito, un poco flojito. Un poco flojito. Se oye un poco flojito. Necesitas una rasqueta, Maggie. <laughs> Flojo el, el que se oye de puta madre. Flojo el que se oye de puta madre. Vale, perfecto. Es que yo todo lo hago de puta madre, a ver si me entendéis. <laughs> Hansel, ¿cómo estás del resfriado? ¡Hombre! contesta a lo mejor está con fiebre aún y no le da tiempo de escribir está haciendo vamos a darle un tiempo a hansel para que escriba Psst, dejarlo dejarlo que se exprese a gusto que tiene de solteros hasta el lunes que viene por si le interesa solteros y solteras también o solo solteros Solteros, estoy hecho polvo, ¿qué quieres que te diga? Ánimo, Hansel. Solteras y solteres y también. ¿Oh? ¿Y soltiris? Típico chiste. Tonto soy. Hansel, muchos ánimos. Espero que esté... ¿Pero qué has tenido? ¿Fiebre y todo o qué? Hacemos de vueltas, ¿no? ¿eh? ¿Venga, va, sí? De vueltas, de vueltas. Hoy tres de vueltas, me apetecen. Random, sí, joder, ánimo, tío. Random y random. La primera 26 minutos, ¿eh? ¿Y se puede poner la última? No. A ver, 1, 11... Eh, pero 13, 13 minutos, vale, eso está bien. 1 eh, minuto 23, 1... Uh, Récord, 51 minutos... Madre mía, qué locura. Uno, una hora 42 dos pero, pero la peña está fatal. Hay de la community también, de vueltas. A ver, 3 horas. Necesito algo, bueno buenos, época de gripe. Sí, a mí ya me pasó, fui la pionera, la paciente cero Sí, tú fui, y te salvaste con miel el primer día. <laughs> a ver, eh, una que dure menos, ¿no? A ver, x 15 horas. No pueden ser 15 horas, son 15 minutos, ¿no? 9 segundos. Son 15 minutos, ¿no? Son minutos, ¿no? O sea, vamos a estar 13, 24, 3, media hora jugando a canicas. Hansel, me pillas lejos, tío, ¿no? y no puedo llegar a hacerte masajitos ni nada desde aquí, desde Asturias, ya lo siento. poco me parece poco te parece ya va bien de vueltas o no o queréis que quite una de vueltas la más larga y ponemos una de normal venga vamos dejo que escojáis opción uno todo vueltas opción dos dos de vueltas y una normal los tres primeros números a lo mejor de tres opción con mucha... <laughs> Blaquitus Piedras Blaquitus Opción tres Opción tres, no la he dado, ¿cuál es la opción tres? Una de vueltas y dos normal. A A Salnor, eres un hombre como se tiene que ser. O sea, de pies a cabeza. O sea, de pies a cabeza, como o sea, ole tú. Lo que diga Blaquitus. Pero si Blaquitus a la opción tres. Que no hay. De momento está ganando a Salnor. Una de vueltas y dos normal. Una de vueltas y dos normal. Ah, vale, a Salnor. Retiro lo de persona. Lo había leído mal. <laughs> lo retiro. Lo retiro. Confiaba en a Salnor hasta hace diez minutos. <laughs> bueno, pues oye. Eh, eh, nadie me hace caso. Entonces, no, de nada. No, no, nadie me hace caso. Todos, todos me deshacéis caso. Deshacerme caso no es, no es bien. Porque yo soy majo. Estándar. Y el que salga. Ya está. Ya está. Dos de vueltas y dos normales. No, porque entonces son cuatro y no se vale eso. No se vale cuatro. ¿Sabes como habías entendido es al O sea, una de vueltas y dos de normal. Vale, pues de paperclip. Fuera. Y... Community no. Que... Blaquitus, hay alguien que. Yo no, yo tampoco. Pues no me preguntes, joder. Pero qué opción. Pero... Pero yo había dado dos opciones, no he preguntado nada. O sea, una cosa es preguntar, ¿qué queréis hacer? Y otra cosa es opción uno, esto, opción dos, lo otro. Pero estaba comiendo y tenía todas las manos pringadas. Eh, que aproveches, Alnor. Limpias, ¿no? Ya. ¿Puedes repetir las opciones? No, no. Da igual, da igual. Ya está, mira, ya está, ya está. Random. Ya está. Ya está. Ya está. Tirado por la opción de todas las anteriores son correctas. Ah. Va, mira, ¿sabéis qué le voy a hacer caso...? Pero entonces perdemos los tres carreras. blaquitos ¿te da igual hacer cuatro preguntas. Cuatro carreras. <laughs> ya me estoy liando. Te da igual hacer cuatro carreras. Ya, ya limpias, vale. Bueno, va, cuatro carreras. Venga, vale. entonces, do, dos normales y dos de vueltas, va. Y de vueltas vamos a poner una que no dure mucho. Una de. 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 Pues de, de bracket. Sí, de bracket. Perfecto. Cuatro. Hola, Gusa. Sí, llegas a tiempo. Estoy haciendo tiempo. Estoy haciendo tiempo para que vengáis más. Ya no ¿sabes? no yo tampoco, o sea no, tienes razón, no me acuerdo de las opciones. Cuatro carreras, cuatro carreras, ya está, lo ha dicho Blaquitus, esta temporada también va a ganar Blaquitus, ayer no ganó, ayer no ganó, no ganó, no ganó. No, ganó. no ganó, lo de ayer no contaba, ah vale vale, ayer ayer estuviste de relax. Ayer estuviste, rollo, ah. hoy calentamos, estiramos, estiramientos, ah, uh, uh, vale Bueno, ¿cuántos hay aquí de gente, personas? Venga, va, vamos a poner play, era el warm-up, exacto Vamos a poner play y a ver cuántos nos apuntamos Se ha celebrado junta para nombrar comisionado Espera, espera, Bulma, espera, espera, Bulma Ahora, ahora, ahora Join <coughs> A ver ¿cuántos, cuántos somos? Siete. ¿Y cuántos somos en el directo? ¿Me lo podéis mirar, porfa? Que no, yo voy, soy streamer que va de guays que no tiene los viewers en directo. Trece. Ah, vale, perfecto. Gracias. Guapos, guapas en este caso. Y la jefasa. La jefa, pues <laughs> yo creo que está eh, entre bolsas. Y ropa. Y tiene un lío. Pero bueno, yo estoy aquí bien. <laughs> ¿Qué decir? <laughs> yo ya he movido cajas. Yo ya. Jugando al Tetris. Más o menos, más o menos. Más o menos. Y Sansa y Aria, hoy, no. hoy deben de estar en la otra habitación. ¡Sansa, Aria! ¡Sansa, Aria! Con esta voz no creo que vengan, ¿no? Sansa Aria Así no viene Nos dejan tranquilos Hola Karen Karen llega a tiempo Karen llega a tiempo para las canicas Eso sí, la Rancijefa ya se lo he dicho ¿eh? que iba a, hacer, iba a empezar con las canicas ¿eh? Y me ha dicho que da igual deliciosa Bella ¿eh? Bueno, oye, somos 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 11, no está mal, no está mal Venga, va, me esperaré un poquito más Voy a avisar Magui. Magui no, no ha podido tirar, ¿no? A ver. A ver, vamos a ver las canicas de, de, de la señorita L. Buah, chaval. Gusa, mira la canica de L. Grande, Magui. Gusa, ayer no la viste, ¿no? Mira, mira. Mira qué pro. Gusa, ninguno de tus coches era con forma de G, ¿no? <laughs> Eso no me da bien. Es que es un misterio. ¿Blaquitus? Y yo, y yo soy normal. Yo salgo primero. <laughs> porque ya porque lo, o sea, lo he dicho yo a los del juego. ¿Qué tal, Karen, el día? ¿Cómo estás? ¿Cómo, ha ido, cómo os ha ido el martes? Yo hoy no he podido ir a pintar, tío. Estaba, ha llovido todo el día. A ver si puedo ir mañana. Pero he ido al Leroy Merlin a comprar la pintura de fondo de los robots. ¿Estás dentro? Sí, Maggie. Tú nunca has sido normal. Bueno, a ver. De los 20... 20 de los... De los 20... De los 28 a los... A los 29. Sí, de los 28 a los 29 sí. T -t Tres meses. <laughs> no, yo sí que soy normal. Que no voy a ser normal. Sí soy. Vamos, sí. Vamos. En las devueltas no es bueno salir primero. Pues voy a ganar. Voy a ganar. Voy a ganar. Oye, aquí hay gente que tiene mucha ciencia en las canicas, ¿eh? Mañana se viene otra Dana. Otra Gota Fría. Hansel, yo le voy a seguir llamando a Gota Fría. No me gusta la palabra Dana. Me recuerda a una actriz que había, Dana... Danagua. Esperemos que no sea tan grave y esperemos que no abran con puertas ni nada, ¿sabes? Bueno, ánimos. Y estando prevenidos, pues, <coughs> pues oye, somos 12 ya. Yo creo que ya a una actriz Pero no, no es porno, ¿eh? Yo me sé Dana Ruades. ¿Era Dana Ruades, la de Pornhub? Hostia, no lo sabía. No, no, no era esa, ¿eh? te lo prometo. Ya me conoces, si fuera esa te lo diría. <laughs> que no hay ningún problema, pero no, no. Era una lana, ¿verdad? Lana... Sí, e efectivamente, eso es. Sí. No, no, era una actriz antigua, pero no me acuerdo cómo era el nombre. Dana... Un nombre un antiguo. Y luego había un jugador de la NBA que se llamaba Dana Barros, que jugaba en Seattle Supersonics en los años 80. Si alguien lo quiere ver, para que veáis que no os engaño, pues eso, Dana Barros. Vale, va. Nos vamos. Empieza la carrera. Empieza la carrera, ¿eh? Suerte a todos, ¿eh? ¡Ay! Apreté. Perdón. El espíritu, perdón. Mira, Califa, pero no se llama Dana. Es que yo de actrices. A ver. De actrices no por. Me las sé por la de las de esta, la de que hace el no sé qué. Los nombres de las actrices porno no se me han quedado en la vida. Y mira que. Mira que he visto unas cuantas. Pues eso. Oye, hay que ser sincero en esta vida. Dana Paola es también una actriz y cantante, pero jovencita. No, no, yo es una. Yo, yo no me fijo en el nombre. Eso es Gusa. Lo mismo, eso es. Es lo, lo que yo decía. La que hace lo de eso, la que le guste mucho, Pues eso. Así las conozco. A ver, voy a intentar acordarme del nombre de alguna actriz por lo que conozca, ¿eh? Un momento. Os lo prometo, ¿eh? Os voy a ser sincero. Es que, claro, Hansel ya ha dicho Mia Califa, que es la típica. Y luego había una antigua... Había una antigua que se hizo famosa. Hostia, no me acuerdo. Es que no me sé ninguno. Te lo, os lo prometo. Ahora, es me sé de actores, ¿te imaginas? A ver, espera Maggie, que el, nuestro bot... No, digo, que tengo a, a los niños delante... Pero he dicho... He dicho... No he dicho nada. Eh, no por... No por... No, no, me he equivocado. Perdón. Bro, corre. Exclamación play. Pero, perdón Maggie. Perdón. He dicho North no Floor. Yo, yo, Jordi. Ah, claro, claro, mira. No, si van a salir más. Hola, muy bien, ¿y tú qué tal, bro? Exclamación play, bro. Esto es family friendly, habría que aclarar por las horas que son también. Eh, yo creo que. Es que no lo sé cómo lo tengo. El family friendly. No sé si es de mayores de 18 o de menores. Es que, claro, como ha empezado así la conversación, si digo no sé cómo lo tengo, todo. El calvo de. De ese me habla mucho mi. El Arón. Ay, el caballotar, perdón. Ah, ya he dicho su nombre, le va a dar igual. No Frost. No Frost. La. Eso, hablaba de no Frost. Gracias, Hansel. Me refería a las neveras no Frost. Que me he equivocado de palabra. Sí, exclamación play, bro. Estaba esperando a que llegarais. Me sale que es para adultos. ¡Ah! Vale. Últimamente está curioso el niño. Hoy me ha preguntado por cosas. Normal. Normal. Yo al mío le tuve que explicar. Bueno, es igual. Bro, tienes que poner exclamación play. De por no saber qué eran. Exacto. No estás para adultos. Vale, gracias, Citro. Es bueno saberlo. Pero bueno, es que tampoco yo... Tengo que ponerme de adulto, solo ha sido ahora que se me ha escapado. Congeladores no frost. ¡Exclamación! ¡Bro! Venga, vamos, que lo conseguimos al revés. ¡Exclamación play! ¡Vamos! ¡Vamos, bro! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Al revés! Estoy en tensión. Tengo mi baño, no me la montes. No pongo el Celebration por la migraña, eh. Pongo porque ha conseguido. Vale, bro, no lo sabía. Ya, ya me calmo. Venga, vamos a jugar ya, va. Nos vamos, eh. Va la carrera de vueltas, eh. Ahí vamos, a la de one, two, three, four. Ay, que ya se acabó la música, perdón, perdón. Pues he ido al Heroi Merlin a comprar pintura azul para el fondo de lo, del mural del cole. Y, y me he hecho coleguita del Heroi del Merlin y me ha dicho: Oye, que me han preguntado ya muchas veces si conozco a grafiteros o gente que haga murales. Y digo, tío, te doy mi tarjeta, porque yo voy con tarjeta, ¿sabes? Y te doy mi tarjeta. Y me ha dicho: Vale, vale, te aseguro que te llamo. Y he estado ahí tres cuartos de hora con él, me ha caído súper bien, así que guay. Tengo un contactillo pequeño en el Heroi Merlin. A ver qué tal. Vamos, Bulma, vénganos a todos Vénganos a todos, Bulma, vamos Vamos Blaquitos, vaya, hombre, ya está Ya está, ya, empe ya empezamos Ya empezamos, el Canicas El Canicas Le vamos a llamar El Canicas Oye, pero ¿por qué te pones tan cerca? Motor eléctrico Ya, claro, sí. mira, pero ¿Pero cómo puede ser esto? Vamos de la Croix. Vamos de la Croix. Vamos a por Blackitus. Vamos a por Blackitus. El Canicus, Sí, sí. Atención. Vamos a ver si te empujo. A ver si te empujo. Un empujón. No, era un empujón. No, yo no quiero. Muy enchus, como los esquiadores. Buen chus. Estoy aerodinámico. Estoy aerodinámico. Voy a llegar a él. El... ¡Vamos! A rebufo, sí. ¿Qué timo? ¿Y, y Mika? Mica. ¿Cómo? ¡Gusa! Ah, va a ser sexto. Va a ser six. Celia se pone segunda. ¡Atención, Celia! ¡Es la última esperanza! ¡Uh! No, 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 no. A ver. Vamos, Blaquito se ha quedado atrás. Ya lo siento si gano yo, eh. Yo no he hecho trampas, eh. Ni nada. Ah, bueno, que queda otra vuelta. Que queda otra vuelta. O ya se ha acabado. No me digas que ya se ha acabado. Vamos, Gusa. Vamos, Gusa. A ver, ¿qué decías? ¿Que, que, da, ¿Que salir primero qué? ¿Cómo? ¿Cómo qué? ¿Que salir primero qué? ¿Cómo? ¿Qué es lo que has dicho? Es que no te he oído nada. ¡No te he oído nada! ¡No he leído nada! Vamos, Gusa. Me chocaron. ¿Qué ha pasado de primero? ¿Qué decías? ¿Eh? ¿Cómo? ¡No oigo nada! ¡No leo nada! Bueno. Eh, siento haber ganado, eh. Yo no cuento. Así que el ganador ha sido Gusa. Vamos, Gusita. Vamos, Gusa. No lo vi venir. A ver, bro, cómo ha quedado. Bro, décima. Bueno, va. Oh, qué temazo. Next map. Maguino Frost <laughs> Maguino Frost Vale, esto espera, dejo el skate que si no os voy a os voy a rayar a ruidos que lo flipas. Grande, bro, grande bro. Oye, bro, espero que te mejores de la migraña, eh. Bulma, esa es la actitud. Esa es la actitud. ¿Yo a qué vengo aquí? A ganar. Si no, ¿pa' qué? ¿A que sí? Pues eso. Mi cara va a desaparecer. Mira, hago chas, flip, y desaparezco. Me he caído por el agujero negro este. Gracias a ti. Gracias a ti por estar aquí. Oye, ¿y hacer un baloncesto a la vez que las canicas qué tal? ¿Lo habíamos pensado esto? Rizar el rizo. Era un juego dentro de otro. Estoy por abrir eh, otro videojuego, el Kukoro, uno de esos. No, por... Eh, no Frost. No Frost. Karen, por favor. Eh, no, no, ese comando no existe. Eh, no existe aquí en este chat, ese comando. Comando G. Com Falta alguien por tirar, ¿eh? No, no, no tiene ningún superpoder. Bueno, que yo sepa. Que yo sepa. Podemos jugar a baloncesto, ¿eh? Que lo sepáis. Si alguien quiere. Eh, ¿Dónde está la canasta? ¿Dónde han puesto la canasta? No la veo. ¿Alguien ve la canasta? Ah, está ahí. Vale. Me gusta el comando, lo que pasa es que, no, a ver, no, no sé qué podría ponerle al comando este. Ah, ya lo había puesto ese, qué burro soy. Está muy alto esto. Perfecto y esto aquí. A ver no por más días de solteros. Bueno lo que pasa que claro cada uno en su casa con el eso no tendría y si le damos play a las canicas start. Ya estaría atención atención gracias L, se me había olvidado yo ya estaba aquí con el baloncesto a ver dónde está la canasta aquí. Grande L, a ver... Vale, no, yo no iba a tirar eso. ¡Atención! ¡Que empiezan las canicas! Iremos bajando a la vez que, que las canicas. Hansel, baja primero. Atención, Hansel. Primero. Me acuerdo que Hansel tenía... tenía estaba rayado con este videojuego de mier... De caca. ¿Hay alguien que va sin nombre bajando a toda pastilla? ¿Hay alguien que va...? A todo... A, o sea... A ver. ¿Quién es? ¿Quién será? ¿Quién será? Y la canasta. La canasta está aquí. Encima de mi cabeza. Aquí. Aquí. A ver, ¿quién va primero? Atención, Citro. Empieza primera. Vamos. De momento nadie le persigue. De la Croix le sigue de cerca. Va, por detrás va Bro y L. Gusa también está por ahí. Blaquitus también aparece. De la Croix adelanta a Citro. Y Bro detrás. Viene pisando fuerte L y Gusa. Atención. Detención. Gusa se pone primero otra vez. Atención. Cuidado con Gusa hoy. Viene Celia detrás cagando leches también. Atención. Vamos a ver si la distancia se acorta. No, Gusa empieza las curvas. Ha venido alguien ahí. Pero qué ha pasado. Ah, que ahora. Ah, ya lo entiendo. Tengo que, ir, tengo que ir yo. Un momento, eh. Bro no tiene nombre. Aquello que pasaba a veces, sí. Si apretó la D, creo que salían, ¿no? A ver. No, la D no. Era la R. No me acuerdo qué letra era. Bueno, es igual. Hostia, Celia. F. Y bro, va. Uh, ah, vale, no, porque está al final. Es Gusa el que sigue primero ahí. Ahí estamos. Hemos encontrado a Gusa otra vez. Atención, Gusa va primero a muchísima distancia. Cuidado, nos hemos caído un montón de gente. A ver, Gusa, a ver si consigues llegar al final. Aún queda, ¿eh? De carrera. L sigue en carrera, Citro también, Hansel también, Karen también. A Usa le entretiene el rastrillo. Y viene L, a ver si L lo, lo, lo traspasa. No, se apelotan a los tres. Gusa sale primero otra vez. Muy bien, atención. Creo que esta carrera ya la habíamos hecho una vez, me suena. Sí, Bulma, lo siento, nos hemos caído ya unos cuantos. Gusa pasa bien los pinchos punkis Eso, eso bueno, eso son los pinchos punkis, vale ¡Vamos! Uh, los pirulos que suben y bajan Estos como te pillen Ah, bueno, estos suben poco a poco, ¿no? Sí Siguen, siguen todos en carrera De momento no se ha caído nadie Gusa sigue con paso firme en MVP Gusa, coger el, 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 la, el espacio libre. Por eso me refería. ¡Oh! Ha pillado súper bien. A ver que no se caiga. Sigue con paso firme. Gusa, vas. Súper bien, ¿eh? 300-400, Hansel. <laughs> Vamos, Gusa. Vamos. Doin, doin, doin. Perfectísimo, perfectísimo. Amazing. Gusa ha empezado la Season 3 de las Canicas cagando leches. En segundo lugar, Maggie... Karen, en tercera Maggie, Citro, Hans el sexto. Y a ver si a Bro le da tiempo de llegar antes de que la llama maligna le, la prenda fuego, pobre. Sí, sí que, sí que le da tiempo, sí. Sí que le da tiempo, sí. ¡Vamos! Uh, se ha quedado ahí atascada. Bro, con paso firme, pero seguro, llega a la meta también. ¡Vamos! Venga, a la tercera carrera. Ahí vamos. Dejarme un segundo, bueno, pongo escaneación play y vengo enseguida, que me voy a, a zonar los mocos. Vengo enseguida, un momento. Ranchi Jefa que está. Hola Ranchi Jefa, ¿cómo vas? ¿Qué tal el Tetris? ¿Qué tal las cajas? No, a cagar, no, no. Hansel me ha ido a sonar los mocos, pero no ha servido de mucho, ¿eh? A cagar, no, tío. Vengo cagado de casa ya. Uh. Yo no me acuerdo ni para qué servía lo de onda. No hago caso mucho a los muñequitos. Cacano Frost. Efectivamente, pues os dejo de fondo mientras busco entre mil cajas... El... Vale. Ánimos. Vale, <laughs> ya. Pues vale. Venga va, ¿cuántos somos? Doce Maggie, no frost. Uh, qué producción de cine, eh. Qué producción cinematográfica, eh. Venga, va, nos vamos ya, ¿no? ¿Estáis preparados? ¿Barra preparadas? Ahí vamos, ¿eh? Play, ¿eh? Start, eh, start, ¿eh? ¿Alguien más? ¿Nadie más? ¿Aviso? ¿Últimos segundos? Start. Quedan 23 segundos. Tienes una caja no frost. Bolsas, ¿no? Hay unos... Ah, no, no, eso no son bolsas no frost. Joder, macho, me tendría que ir a sonar otra vez. Vale, ahí vamos. Venga, go Pi, pip, pi, pirip, pi, pip. Soy Bulma ha salido Asalnor se pone primero, parece ser Sí, Asalnor primero No, C Citro o Asalnor, ahora no lo sé, a ver Asalnor va primero, sí Asalnor sigue en carrera Soy Bulma Desapareció, la Ransi jefa desapareció Mister Rance desapareció, Blaquitos desapareció sabéis habéis quedado solo 8 en carrera Por ahí debajo va Karen Y por arriba Asalnor Citro, L Y Gusa Games otra vez Hansel viene por la pista de abajo. Bro viene bastante rápido. Asalnor sale bien perfectamente del ventilador. Es, es estupendo. Asalnor sigue primero. Atención. Vamos a ver quién llega primero. ¿Dónde se juntan los dos caminos? Aquí. No, no. Creo que ahora va primera Karen. Sí. Karen primera. Seguida muy de cerca por Citro. Karen sigue primera, ha esquivado muy bien los pitorros. Oh, Citro ha saltado antes al. Atención, a ver quién sale primero de aquí. Parece ser que Asalnor coge. Ventaja. Asalnor tiene los últimos Obstáculos. Asalnor campeón. Asalnor campeón. Bro, segunda, L tercera. Hans el cuarto. Atención, Karen quinta. Karen, ha habido un momento que estaba ahí, ahí, pero al final... F. Sí, Bulma, caíste. Y esta vez Gusa no ha podido triunfar. Pero bueno, al menos acaba la carrera. Vamos, a todos los campeones. Vamos. Perfect. Venga, next map. Vamos. ¿Cuánto llevamos de directo? 47 minutos ya, ¿eh? Tres vueltas. Vamos a poner. Ah, solo. Sí, se puede poner cuatro. Voy a poner cuatro. Me apetece poner cuatro. Me apetece poner cuatro vueltas. <coughs> A ver quién a, 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 sale primero esta vez. A ver quién sale primero esta vez. Eso es una persona grande. Atención, Hanseliño primero. Vamos, Hansel. Vamos, Hansel. Atención, por favor, si quieren poner su canica, pónganla ahora mismo, por favor, en el tablero. Es que escribiendo, es que no hacían play. Gracias. Gracias. A ver, ¿cuántos somos? Doce. Últimos momentos, ¿eh? Yo soy chiquita y caí. Bueno, a ver ahora. Ahora en teoría de aquí no se cae nadie, ¿eh? Atención a la Nancy Jefa, le ha dado tiempo de tirar. Perfecto, vamos a ver. Suerte, ¿eh? Tenéis 23 segundos para escribir exclamación play. Oye, la cámara se está... Bueno, un momento, ¿eh? Que voy a hacer arreglos. ¿Dónde he dejado la cinta de...? Aquí. Un momento, ¿eh? Que se está cayendo la cámara para abajo todo el rato. La he intentado pegar con celo de este, pero de este. Vale, esto ya no se sé cae. Perfecto. Ahora, ahora, pongo, ahora pongo las carreras. Un momento, un momento. Perfecto. Carreras. Bro primera. Él le ha salido también muy bien. Hansel también. Perfecto, L sigue en primera posición. Todos en, todos en fila. Todos en fila. No estoy... Sí, no. Oh, Karen, sí, no. Sí, estás ahí, estás ahí. Todos en fila. L marcando el ritmo. L marcando el ritmo. ¡Uh! Han recortado distancias. Se están acercando. Hansel se pone a rebufo total de L. Hansel va segundo. Está intentando buscar hueco para adelantar. Atención, no sabemos si va a adelantar por la derecha o por la izquierda. Molaría que hubiera rebufo de verdad, ¿eh? Uy, esta curva la van a coger mejor a alguien... <coughs> Blaquitus... A ver cómo sale de esta curva, ¿eh? Blaquitus primero, Hansel segundo. Vamos, Hansel. Blaquitus primero, Hansel segundo, L tercera. Están haciéndole un sándwich a Hansel. El resto de los concursantes así van. Celia va. En última posición, pero todos muy seguidos. Blaquitus sigue primero. Hansel segundo. Atención que Karen... No, Hansel. Casi adelanta Blaquitus. Hansel planteando batalla esta vez, ¿eh? Hansel, increíble. Karen coge. Se abre. Karen coge el interior. Karen ha desplazado a Blaquitus. Blaquitus se pone primero otra vez. Madre mía, que está emocionante esta carrera. Vamos a ponernos enfocando a Hansel. Qué mal me daba la rueda del mouse, ¿eh? de verdad. Qué mal me va la rueda del mouse. Y es la última vuelta ya. Vamos Hansel, últimas curvas para quedarse primero. Atención, Gusa como Gusa también va a puntuar a lo mejor aquí, ¿eh? Atención que Gusa coge segundo lugar. ¿Cuánto queda para la meta? Última línea de meta ya está. Blaquitus campeón, Hansel segundo. Y gusa tercero y cae en cuarta. Atención. Ah, no, que no, que falta otra vuelta. Que le he puesto cuatro. Perdón, perdón. Vamos, perdón. No, 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 no. Ha sido culpa mía. El comentarista, que, es un mier que no se entera. El comentarista que no tiene ni idea de carreras. Vamos. <coughs> Está recortando distancias, parece. No, no, Blaquito se mantiene firme ahí, eh. Blaquito se mantiene firme en primera posición. ¿Para qué pones cuatro? Si ¡Sí, es igual. Si ¡Sí, es igual. Me quedo sin gasolina. ¿Qué va? ¿Qué va? Ay, ay, ay. No me lo puedo creer. No, si al final va a tener razón. Pobre. <laughs> ya lo siento. Yo que he estado animándote toda la partida, tío. Mira que lo está animando, eh. Y al final queda quinto, tío. Bueno, oye, ni tan mal. Bro, ya lo siento, eh. Bro, la migraña no, no le ha jugado buena pasada. No, no ha podido jugar con claridad mental. La vida es injusta. Pues sí, pues sí. Estoy totalmente de acuerdo. L tercer puesto. El tercer puesto. Vamos. Blaquitos segundo. Ya empieza con podium, Blaquitos Atención. Y Gusa dice que ha ganado. A ver si tiene razón. Gusita campeón. Gusita campeón. Y ahora que no me olvide de capturar pantalla. Muy importante. Mis felicitaciones, Gusa. Vale, y esto lo guardo y luego lo subo. Vale, bien. A ver, esto lo guardo en el escritorio. Hoy es día 12. Marbles 12, 11, 11, 24. Vamos. Pues ya está esto tú. Espera que saco esto primero. Esto también. Y lo que quiero pintar hoy mola. Pero no sé si me va a caber, no sé si va a quedar bien. Ahora, lo, ahora hacemos pruebas. Ahora hacemos pruebas. A ver si os lo puedo enseñar con, cualquier, con, la con alguna cámara. A ver, esto ya está. Esto ya está. Esto aquí. Esto así. Esto así. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? Esto está... Mira que lo he limpiado antes, ¿eh? Pasa que al ser negra pille una de polvo. Que lo flipas. Ya tengo gatos. Pues... Vale, a ver. Ahí detrás tengo unas estanterías. Estas que son de madera y quiero hacer pruebas para ver. Ya veréis, os la enseño. Ay, ay, ay que lo tiro todo. Un momento, eh. ¡Ay, mirad lo que he hecho hoy! Mirad lo que he hecho hoy. Un momento, eh, un momento, eh. Un momento, ¿eh? Ay, qué difícil. Que aproveche, Hansel. Espero que se vea bien. Pues eso. He aprendido a hacer gorros hoy. La primera prueba queda un poco así. Aquí se ve un poco estas es pruebas, esta ya me la quedo yo, ¿veis que se ve un poco la esquina esta? Aquí la he liado un poco. Pero bueno, para la próxima. Para la próxima va a quedar brutal. La primera prueba siempre, siempre se lía. Siempre se lía. Yo lo quiero, pues. De momento es mío. Sí, vamos a poner en la web en breve. Pues eso. Y lo que os enseñaba, lo que os decía. ¿Dónde está? Esto, un momento. Esto aquí, esto aquí, esto aquí. Un segundo, un segundo, un segundo, un segundo, un segundo, un segundo, un segundo. Ahí estamos, ahí estamos. Y aquí resulta que estas estanterías se sacan. Esto lo vamos a dejar aquí, de momento. Esto lo vamos a dejar aquí, de momento. Y esto se saca. Y es de madera. Para que el trípode lo voy a dejar aquí. Lo que pasa es que no sé si se va a ver bien en esa mesa, porque es muy grande. ¿Ves? Se saca. Y molaría, molaría mucho pintar esto con doodles negros o con un laberinto o algo. Vamos a ver si cabe. Un momento. Lo acepto con defecto. Voy a hacer un caldito que me sobró de un puchero. Ah, pues sí que me cabe. Sí que me cabe. Sí que me cabe. Es bastante grande, ¿eh? Entonces. Empiezo por, yo qué sé, por aquí. Sería pintar muchas caras, ¿eh? Hacer un... Tiene un poco de polvo. Tenía que pasarle un trapo. Voy a por un trapo. Darme un segundo, que lo voy a limpiar bien. Un segundo. Un segundo. Espera, que tengo las canicas aún aquí. Voy a salir de las canicas. Y así tengo... Un momento. Perfecto. Vale. Y ahora esto fuera. ¿Are you sure you want to quit? Yes. I'm really sure. Vale, guay. Y inter internet y... Vale. ¿Qué pintamos lo primero en medio? Mira, ¿sabes qué? Ya que además tengo la regla aquí controlada ya en todo su esplendor, vamos a medir y vamos a poner el centro en el centro. Hostia, qué curioso se ve eso sin la madera, qué raro se ve. Bueno, espera, ¿eh? un segundo, ¿eh? que tomamos medidas. Esto aquí 50. Más o menos. Sí, está paralelo. Sí, más o menos, tampoco hace falta 50. Aquí. Y... 50 y... 89, 90 serán. Sí. 90. Va, voy a medirlo bien. Que así salgo de dudas. Un momento, ¿eh? ¡Ay, ay! Se cae la webcam. Vale. Que lo mido bien. 50 aquí. Ya no lo veo. Ah, sí, sí que lo veo. 50 aquí. Y... Pues sí que lo había hecho bien. 89 y medio. Ahora, eh, espero que te mejores. Bro, Mejórate mucho. Que se te pase la migraña lo antes posible. Descansa. Vale, 89 y medio. 90 son 45. 89 y medio serán... Pues 45. A la verga, tampoco hace falta. Tampoco hace falta ser aquí... 45 45 A ver, paralelo esto, sí, pim, perfecto A ti, bro, gracias por pasar Un abrazote Un abrazote muy grande 45 ¿Dónde he puesto otro 45? Tío, hay, hay tantas manchitas aquí Ya me vale, eh No sé medir 45 45, 45 y más o menos macho, madre mía Ahí está El centro más o menos está por aquí, se ha hecho, vale sí, y ahora de alto Estos son 40, son 20 39 y medio 39 y medio entre dos Sí, pero no me llega la regla si me llegara la regla lo haría, pero no y luego los bordes son no sabría dónde está exactamente la punta, así que ¿y qué idea tienes? me lo he perdido, ¿el qué hacer aquí? no lo sé aún, caras, supongo doodles, voy a coger un cuadro de esos y voy a empezar a copiar caras 19 y medio, gracias vale, pues ya lo tenemos en el centro también, ahí está Nice, gracias. Más o menos, no, ya está bien, más o menos ya, ya me sirve. Lo que molaría sería primero probar cómo quedan el posca. Vamos a hacerle un test de colores. Sí, por el otro lado, que no se ve. Un momento, azcanicas con diferencia. No hombre, no es que luego si queda o sea si queda guay haré fotos para el Instagram y todo tiene que ser algo vamos a probar yo qué sé este ya que estamos vamos a hacer una mini cara a ver si se lleva mucho color si se lleva mucho color lo hago solo en negro vamos a hacer un test Qué hay por aquí, qué hace oigo. ¿Qué hay? Hola. Hola. Vale, primera capa, vamos a probar la segunda capa. A ver si queda igual o ya se queda de un color guay. Esto es para saber si va a ser de colores o en blanco y negro esto. Hay que esperar a que se seque. Hola, Diano. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? ¿Cómo ha ido el martes? Pues yo no lo veo mal del todo, ¿eh? Yo no lo veo... Hola, hola. Hola! ¿Dónde vas? ¿Qué dices? ¿Qué dios? Todavía, como siempre, es airea por el brr. Sí, es gría El posca negro sí que se la verá bien, ¿no? Me imagino. Si no, F. Eh, Creo que tengo nuevos. Un momento. Tengo que coger un posca negro nuevo. ¿Vos qué tal? ¡Bien! Oye, es que es broma lo de Agria. ¿Eh, Agria? Ah, digo, ¿eh, Aria? Yo muy bien, yo muy bien. Aquí a gusto. Hoy no he podido ir a pintar, piano. Hoy ha llovido todo el día. Pero eso sí, he ido a comprar. Pintura que me hacía falta al héroe Merlin. Así que guay. Contento por eso. Hostia, no tengo costa no tengo negra. ¿En serio? Tengo un montón de postas nuevos por usar y no tengo color negro. Oh, Dios mío, a ver si lo tengo en la mochila Y me lo llevo, bueno, un momento, eh Madre mía, qué desastre, qué desastre Bueno, lo hago finito y ya está Oye, no hay ningún problema, ¡Oh! espérate Espera, espera, que los tengo tener en la mochila Un momento Un momento ¡Te, te, 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 te. Bueno, puede quedar bien de colores también, eh Vamos a probar otro color antes Vamos a probar este. Si este se ve bien. Siendo casi del mismo, de un color parecido a la madera. Ya lo tenemos, ¿eh? Pues en día no, hemos hecho canicas hoy ya. Y ahora agria y sosa. No está mal, ¿eh? No está mal tirado. Pues hoy, ah, y también hoy he hecho. Eh, eh, preparado esto un momento, ¿eh? Bueno, hemos, perdón. Un segundo. Nos han hecho un pedido de un lienzo de, de la ilustración que hice de Luffy aquí en directo. Y hemos hecho sublimación del lienzo. Y mola que te cagas. Lo, se tiene que poner en un bastidor, que lo tengo por ahí, en un vestidor. Tengo que ir al vestidor y, y vestirme. y ponerme, y, ponerme, y ¿Dónde está? ¿Dónde le, ah, está aquí. Bueno, esto a Hanseliño le sonará esto. A Hanseliño le sonará esto. Uno de estos ya le preparamos a Hansel. Ay, ay, espera. Mañana lo tenemos que grapar y entregarlo. Mira. Es Luffy con un laberinto por detrás. Luffy, di algo. Dí algo, que tienes el micro. Aprovecha, aprovecha para hablar. Bueno, pues mira, resulta que. Que el día estaba yo viendo una frost. Se ve mucho mejor en la vida real, el verde no se aprecia. Espera, espera, espera. espera Esta cámara está muy saturada de... Espera, que le voy a quitar saturación. Porque, o sea, es un real truñe. Un momento, ¿eh? si sí, tiene glitch, las sombras son azules y rojas, está guay, me quedó original este. Está muy rojo, parece. Sí, 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 lo sé, lo sé, espera, cámara. Eh, configurar video. Vídeo, control de la cámara. Saturación, 128. A lo mejor me he pasado. Ahora se ve mejor, ¿no? Ahora es más real, ¿no? Yo creo que sí. No, no. Tiene un poquito más. O sea, un, un paso intermedio. 84. Pues... Ahora. Ahora ya se parece bastante al de verdad. Sí. Nice. Pues eso. Y nada, se tiene que eh, poner en un bastidor. De lienzo, es un lienzo. Esto, pues, eso Le preparamos uno a Hansel con su graffiti, quedó súper guapo también. Voy a guardar el lienzo en su sitio y el bastidor también. <laughs> Sí, no entran. Ah. En el taller no, no pueden entrar las gatas. Está prohibido. Me encanta el goku ese con sombrero. Era el, el Luffy de One Piece, ¿no? Era. Ya se está cayendo la cámara otra vez, tío. Qué rabia. Cago en la leche. A ver. Vale, cuando se caiga la cámara otra vez me avisáis, ¿vale? ¿Qué ha pasado, es ¿Qué has escrito? ¿Qué, qué clip que he dicho ya. Entrevista a Luffy. <laughs> Pues vale, ahí le pone que le dé el Nightbot, sí, One Piece sí, aunque no lo he visto, yo tampoco, yo tampoco. Mirad, aquí tengo este, este, este es nuevo, lo gasté el otro día, este, y este es negro, y creo que lo no tiene tinta casi, y este... También es black y no tiene tinta. Y solo tengo... Board. O sea, no tengo puesca posca black. Pero bueno, los vips deberíamos poder, ¿no? Algunos y otros no, XD. Vale, oye, que sí, que lo vamos a pintar. Y de colores y todo. Lo único que hay que pensar a ver qué hacemos. Si pinto caras... Si pinto vips del Padrón, unos sí y no. Tengo pendiente de verla, pero me da pereza porque es muy larga y cada vez más. Hablo de la sed. Vale, vale. Que te, es, que, esperemos que no te crezca cada día un poquito. Si no, Edniano, de aquí a cinco años... Podrías hacer ir al rodeo americano, ¿sabes? ¡Yeeh! Voy a pillar la vaca esa, nene. Pero... ¡Ah, no! Que estamos aquí con sus... No frost, no frost. <laughs> vale. Vamos... ¡Ah, no! Que lo he girado ya y tengo que hacer pruebas de si funcionan estos poscas o no. Vale, a ver. Empiezo a hacer planes de cara a la finalización del soporte de Windows 10. ¿Cómo? ¿Cómo? A partir de octubre de 2025, Microsoft dejará de proporcionar actualizaciones de seguridad gratuitas para Vale, perfecto, mejor que no me lo actualicéis más. ¿Lo ¿No sabíais eso? A ver, cámara, ven aquí. Bueno, solo me falta conseguir los calcetines y ganó las cámaras la, chincana, la chincana. Bueno, mis felicitaciones. Mis muchas felicidades. A ver, Bueno, este me sirve, este me mola. esto es un caos que te cagas. No, si ya... sí. Si, sí, si, sí, si, sí, si, sí, si, sí, si, sí, si. sí. por tu olfato Vale, este. Este ya no fue. Este... Dai. Este murió. El pobrecito. Ahí se queda. Vale, este me sirve. A ver. Vamos a hacer un estado de... Bueno, queda bastante bien. Guay. Y a ver por dentro. Guay. Este guay. Pues sí, sí, pues vamos a, a, a dibujar. pues puede quedar súper chulo. Puede quedar súper chulo. Entonces, lo que vamos a hacer es esperar a que se seque esto para no ensuciar la mesa. Clipper. Clipper de indio con calavera. Calavera india. Ah, aún estaba sucio. Bueno, ahora ya da igual. Esto va debajo, no se va a ver. Perfecto. Listo. Los manos que están limpios. Oh. Vale. No, 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 no. Ven aquí, lápiz. Vale. Entonces. Vamos a borrar primero. Hay que conseguir inspiración. Está un poco sucio porque se ve donde he borrado con la goma. No miréis eso. Eso como si no estuviera. Es que si me pongo a borrar ahora todo... ¿Qué material es ese maestro? Este es eh, madera de, o sea, Karen, con todos los respetos y perdones, eh. Este material se llama madera de mierda. <laughs> es madera. A ver si puedo enfocar bien el borde. No, no hay suficiente luz para que se vea bien. A ver ahora. ¿Es cómo se llama esto? ¿Esto es DM o soy yo que me estoy flipando? Se llama DM esta madera de caca. Bueno, más que roña, ahí mucha roña no ha habido, eh. Ahí hay, hay polvo un poco. Ahí no he puesto cosas que. Esto sí que tenía roña a la mesa. MDF, motherfucker. Es motherfucker. <laughs> es madera, motherfucker. De mierda, sí. Es, no, de mierda en los dos sentidos, dices tú, ¿no? Bueno, espera, que limpie un poco, va. Que voy a borrar un poco, va. ¿Qué va? Pues eso, sí, tiene pinta de serlo. Sí, de caca, sí. Eso no es conglomerado. Es que sí. No, es Fuyola, ¿eh? Es de esta que si aprieto fuerte la rompo, ¿eh? Es la que usen para los cortes láser. Creo que sí, creo que sí. Tienes... Estás en lo cierto, Karen. Entonces, a ver, si pongo. Hola Armando, ¿cómo estás? ¿Cómo va todo? ¿Qué tal? Bienvenido. Vale, eso para allá. Y ahora vamos a intentar poner. Esto lo saco. Vale, esto va fuera. Bien, 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 bien. Esto ha, sido, esto ha estado bien pensado. Ahora es pensado, Francia. Le he dado a algo con el ratón. Espero que estéis aún en el. Está todo funcionando bien, ¿no? Sí. uno dos uno 2. Sí, vale. Es que he apretado no sé dónde, vale. Entonces, esto aquí. Esto se va más para allá. Aquí ponemos la botonera. El mouse aquí. Y podemos empezar a pintar por aquí. Que aquí sí que tiene una, una mancha. Blaquitos, no mires. Vale, y luego se me ha hecho muy grande el chat y tengo no se oye. No me digas. Sí que se oye. Ah, oh, ah, oh, sí que se oye. No estoy viendo que se me oye. No me trolees, tú, que te veo. Ahora que otro me diga, no se oye. Vale, a ver si se va borrando a goma. Blaquitus. <laughs> Solo le hablo a Blaquitus cuando hay manchas o oh, desorden, eh. Se, se, se. A ver este, si se puede borrar. Vale. Buenas tardes. Vale, un momento eh, un segundo, pero no grites, perdón, hola Tucker, ¿cómo estás? ¿Cómo te va todo tío? ¿Cómo vas? Yeah oh. Vale, a ver, ¿qué hacemos aquí? Vamos a pensarlo, si hago caras de este tamaño, olis culete <laughs> Tucker es culete y hojazos eh, cuidado a ver, si hago de este tamaño, saldrían una, dos, tres cabezas. Y son muy grandes, porque son de un tamaño gigante. Entonces, saldría una, dos, tres, cuatro, unas seis. Unas seis cabezas. ¿Y si en vez de cabezas hago otra cosa? Que hago más pequeñitas. Rollo, hago miles. Las hago todas de dos colores. Es que lo tendría que haber pensado esto antes, eh. Tengo un par de días, chos, pero ahora mejor que he estado en la piscina y vengo de... Vengo a la casa del Rancio. Vale, eh, por un momento, Tucker, he leído Vengo de la casa del Rancio. Digo, ¿cómo has estado aquí? ¿No me he enterado? Maldito, has venido aquí, has estado en mi casa y no te he podido ni saludar. Pero no, no, luego resulta que, que no se sé lee. No se sé leer. Pues nada, vamos a hacer una cosa. Voy a mirar una cosita. Hola, esta es mi primera vez hablando. Bueno, hablando en, en un video. Sí hablaba yo ya desde antes. Vale, a ver, venga, va, va, va. Que no sé qué hacer, que no sé qué hacer, que estoy atascado. Canicas no, blaquitos. Y sí, suerte que estás aquí tú, sí. En la piscina también haces chof. Qué tío, de verdad, ¿eh? No, porque eh, creo que en la piscina pública no te puedes tirar. Tienes que bajar por la escalera. Creo que sí. No sé, no puedo hacer chof. Hace chap, 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 chap. Vale. Esto y esto. Perfecto. Entonces, exacto, a eso me refería. ¿Haz coches abandonados? No, hombre, no. Pues hoy he llamado a mi padre y me ha dicho que en Málaga mañana van a caer no sé cuántos mil litros. Muchísimo, muchísimo. A ver, también puede ¡Ah! Porque hacer Vale, ya sé lo que vamos a hacer. A ver, bueno, bueno, Valencia, Almería y ahora Málaga y Cádiz. Sí, mi hermano que vive allí me ha dicho lo mismo. Están con la mosca detrás de la oreja. Es que. a ver, de esto podríamos hablar un poco, eh. Porque. O sea, por primera vez en, en, en mucho tiempo nos acabamos de dar cuenta verdaderamente que papá estado no existe. O sea, increíble, ¿eh? Increíble. O sea, increíble. No, no te puedes... O sea, increíble. Me da igual un color que otro. Partid... Es que son partidos de fútbol que solo juegan a... O sea, increíble todo. Me ha parecido increíble. Pero por suerte se les está, se les está viendo el plumero. O eso creo que nos estamos dando cuenta todos. Eso espero. Eso espero. Vaya. No sé qué opináis, no hacemos responsabilidad de echarse la culpa unos a otros. Estoy de acuerdo. No es papá Estado, es en manos de quien estamos. Exacto, exacto. Es que papá Estado no existe, a eso me refiero. Que el Estado no estaba a cuidarnos 100%. Vale, vamos a hacer una prueba. Vamos a hacer muchos grafitis, muchos tags, mucho, mucho de. mucho. Hola Neifel ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? De pura de causar por homicidio imprudente. Sí, sí, estoy de acuerdo, estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo. A ver, lo que podríamos hacer primero es el grafiti central. Que no es que yo sea un egocéntrico, pero estaba fuera por tabaco. Sí, blaquitos y nunca mejor dicho. Pero voy a poner un grafiti de Mr. Rancio en medio primero, ¿no? Entonces la N tendría que acabar aquí. Vale, y se puede dibujar bien. Vale, guay. Pues sí, pero bastante grande. O sea, vamos a hacer así. Sí. Vale, y... Perfecto. Hoy, a ver, vamos a hacer, hoy no sé dónde he leído que están preparando nuevo, nueve nuevos impuestos. Pff, suena un poco triste de mí, solo eso. Ánimos, Naifel. muchos ánimos. Voy a subirlo un poco más para aquí. Y esto lo vamos a borrar ya si luego no me lío. Y esto también, hace... Por aquí no se va a ver. Perfecto. Pues nada, ya hemos empezado. Ya hemos empezado, ya está. Vamos a hacer muchas letras. Hay que pensar palabras guays. Y tenemos que volver a pensar mejor en, en lo de la inteligencia artificial. ¿eh? Que hay que hacer algo con eso, que me mola. Vale. Tengo profesores que me hacen sentir enojado triste. Ups. Bueno, no hay eso con paciencia. Siempre te, siempre te va a pasar que hayan profesores que, que no. con los que no te lleves bien. Yo tenía una. una profesora de historia que, que no me soportaba, clarísimamente. A mí me daba igual ella, pero yo a ella, ella no me soportaba para nada. Además se le veía en la cara. Me suspendía casi siempre. Y era, ha sido la única profesora con la que me he llevado mal. Y eso que a mí me da igual, ¿eh? Yo no decía que me tuviera manía ni nada. Yo pensaba, no, no, si con las que le lío, normal. Bueno, que decir, que con... Pues eso. Normal que me tenga manía. Perfecto, me gusta. Bueno, gente, yo he dormido al peque y me voy con mi señora a ver una peli. Disfruta de la peli, indiano. Gracias por pasarte este ratico. Que vaya bien la peli. Un saludo a tu... Señora. No sabía si decir mujer o señora. Y estaba ahí pensando y digo, va, voy a decir lo mismo que ha dicho él. Un abrazo a tu señora, de nuestra parte. Vale, si este se va y este aquí, este molaría por aquí. Y esta más para arriba. No tan para allá. Ahora, ahora, ahora. Ahora te escucho. Perfecto. El señor dice que otro para... Todo. Perfecto. Pues gracias. abrazote Mujeroña. A... Ah, nos suena también. A ver. Señor Ger. Señor Ger. A Salnora es horrible. Supongo que por eso la has desestimado directamente. Y... Mujeroña, queda mal también, sí. No, por aquí no podemos continuar. O sea, no, tenemos que abandonar este sendero que hemos escogido transitar. <laughs> Qué poético soy. Sí. Vamos a, a cambiar, a irnos por, por los cerros... Cer vale, tenemos la N, ¿eh? Tenemos la N. No me va a quedar muy igual al que hice en el cajón. No, 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 el del cajón fue muy diferente. Vale, vale. Vale, perfecto. Aquí. Pues aquí. Ah, pues aquí dicen que en Asturias, esta noche, un poco más arriba de aquí, van a caer una de lluvias que lo flipas. Y va a nevar en zonas altas. Ha llegado el invierno de golpe, XD. Yo, de verdad, que no me creo nada. Te voy a decir que eres nevacionista, de ne sí. <laughs> No, no, que puede ser que nieve, ¿eh? Paso a saludar. Hola, Maxi. Que mañana madrugó. Venga, Maxi, que vaya bien el madrugón de mañana. Sí, soy nevacionista. Mañana tengo un torneo de básquet. Uh, Maxi. Espero que vaya súper bien. ¿Juegas contra el Maccabi de Tel Aviv? Perdón por el chiste malo. No, no, ah, vale, vale. Pues espero que vaya bien el torneo, eh. Ele. ¿Qué pasa con, Cl con Cleveland? No te perdono, XD, vale. Armando, hasta ahora te quedas como ver. ¿Cómo vas con los murales que me lo he perdido? A ver, déjame pensar, déjame pensar. Mira, te el teléfono donde lo tengo. Aquí. Un momento, eh, Armando, dame un segundico. Te puedo enseñar la foto con el móvil. A ver, si no se ve muy bien le pongo más brillo a esto. A ver, brillo a tope, perfecto. Hice la foto que era un poco oscuro ya y sale en oscuros los muñecos. Pero esto ya es el muro. Esto ya es en la pared. Me falta arreglar un poquito, pintar de azul, que si no llueve mucho mañana voy a pintarlo, el fondo, y luego ya repasar, y ya lo tenemos hecho, el primero. Calculé cinco días y voy a tardar casi seis, o sea que no vamos mal. Pues eso, ahí está. Regadillo el perráncano el otro robotajo el robot este gatete y el otro el de la izquierda de todo y las letras me quedaron perfects cinco días por mural sí más o menos Está bien, ¿eh? Está bien de rapidez. Me pensaba que iba a tardar un... O sea... Vamos, que ha ido mucho más rápido de lo que pensaba. Estoy contento. Y me quedo hasta de aquí a una hora o una hora y media. Una hora, una hora y media más o menos. Y he resuelto todo. ya he resuelto todas tus dudas resolvido eh ya he resolvido de toda la vida con gorra y ya está los ojos no me gustan los ojos don't like it vale si, la bor si borro mucho si borro mucho se deshace ah no 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 perfecto perfecto parecía que sí pero no como los hago a ver ¿Hago los ojos hace mucho que no hago ojos rancios y el gorro este de mierda tampoco me gusta fuera, fuera fuera ya tengo más dudas, eh. Soy un pozo de dudas. ¿Qué dudas tienes? Hace este tiempo hice un dibujo que es mi VTuber para el canal de Twitch. También estoy haciendo como comisiones como matar o VTuber. lo subí a si te gusta el dibujo. Eh, ¿Cuándo lo subiste? ¿Hace tiempo? Vi uno tuyo de hace tiempo, sí. Creo que le di me gusta Naifel, el último que subiste. ¿Qué más dudas tiene el señor Armando? Este ojo ha quedado un poco pocho. Vamos a hacerlo... ¡Ah! ¡F! ¡Ah! ¡Otra vez! Ahora mejor. Perfecto, ahora sí. Vale. ¿Y pareja? ¿Pareja? Perfecto. Nice. ¿Cómo es el dibujo? Vale, pues luego lo miro en cuanto acabe el streaming. Gracias por subir cosas al, al Discord. Muchísimas gracias. Perfecto. A ver. agua y así en eh, la burbuja a ver si sí, no está chula no sí sí perfecto ahora eh, por eso tengo una pequeña noticia que es más porque me pone feliz dígame usted por favor dígame la noticia que le pone feliz por favor te le das al nor. Acabo la H. Un poco más para allá la H. Están todas juntas y esta no. Ya me vale. A ver, ¿qué te leo primero? Realmente soy español XD, o al menos 26. Ya me van a entregar la doble nacionalidad y hay que tramitar el pasaporte, no recuerdo por qué escribías en sentido inverso. Para primero hago la letra en medio de lo que quiero, la letra central, por ejemplo, aquí va a escribir hola. Pues primero hago la letra central en medio y así no me equivoco ni de un lado ni del otro. Ya ¿sabes? Es para medir por en medio. A Salnor, mis felicitaciones. Muchísimas felicidades, tío. Espero que todo salga bien finalmente. Mis felicitaciones. Oh, pues esos citros, siempre para no tener que medir, básicamente. Y que no, ¿sabes? Lo único que este, por ejemplo, joder, con el cable. Lo único que este, por ejemplo, sí que hubiera molado hacerle una exclamación. Entonces, para hacer una exclamación tengo que hacer un pelín más grande esto. Y ya lo tenemos. Borro eso. Y a ver si queda centrado. Y si no, pues volvemos a hacer bien el círculo. Y listo. Ahí estamos. Perfecto. Bueno, a mí ya eras español. Estamos de acuerdo. Muchas gracias, Rancio. Gracias a ti, a Sanor, por estar siempre aquí. No sé, a veces lo noto. ¡Oh! ¡Grande, grande, Citro! ¡Grande! Sí, pero sí, sí está, pero sí, es uno más aquí. O sea, es uno más, el señor Asalnor. Bueno, como, a ver, como todos los que vienen que son de lata, ¿eh? no me jodas. Que yo, pues eso, os quiero mucho a todos. Bueno, a todos no, porque no los conozco a todos. Seguro que hay muchos gilipollas, como en todas partes. Pero a todos los que he conocido. Son súper majos. Menos uno, que se llama Salnor. <laughs> ya paro. Va, va, va. Vamos a dibujar. No me líes a mí mismo. A ver, es una cara muy sencilla esta, ¿no? Pero bueno, haremos más. Haremos más. ¿Me gusta o no me gusta? Es muy normal. No, la puedo dejar. Podría haber hecho un poco de cuello también al pobre. ¿Sabes? En términos cuellísticos estaría bueno, bien, pero bueno, da igual. Y aquí vamos a hacer como si tuviera la camiseta de Bután. Va. Perfecto. Luego de Bután, aquí medio salido. Y Perfecto. Es mi rey bello. Gracias, Karen, igualmente. Mejor que con razón que representa ser español. Efectivamente. El otro día había uno de otro chat que decía que quería roscón de Reyes, pero estaba en Alemania y le digo que por qué no se volvía por Navidad y era rumano. <laughs> ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? Sube, va, ven, di hola en el streaming, ven, tú, sube, sube. Va, saluda. Bueno, va, que os saluda ah. en el suelo. Ahí está. ¿Qué dices? No tienes derecho a echarle... A echarte siesta oficialmente. Efectivamente. ¡Agué! ¡Agué! Ya sé lo que quiere. Que vaya ya a hacerle mimos. Que vaya ya a acariciarla. ¿Qué quieres? Mira, mira, que se va... Se va a... México México también tenemos... Es grande pero bastante diferente ah, A ver cómo se ve con la cámara de satélite Ahí está Mira, mejor que desde, desde esta La veis un poco más de cerca A ver qué hace Biscuit, biscuit, biscuit ¿Qué es biscuit, biscuit, biscuit? No toques el teclado no, el teclado, sal. ¿Cómo me...? Tira para allá. Vale, madre mía. Está donde no debe. Está donde no debe. Bueno, es igual, va. Sigamos. Ese ahora me pienso si le cambio la cara un poco o no. Vamos a hacer la N bien. Si el streaming se va es porque este gato me ha... A... ¡Baja! Ya está. Tira para allá, a tu sitio. Apárcate. Los podcasts. Podcasts. Pues no era verdad. Sí, las siestas a cualquier hora, está bien. Acabo toma de tomar la para agendarla en mis días, eso es, después de comer lo más normal. Sí. Yo no hago nunca la siesta, nunca. Los gatos de la vida michi michi psh, psh, psh. Ya se ha ido, ya se ha ido. Ya se ha ido. Oye, tengo aquí, tengo aquí para medir, ¿sabes? Ya que tengo para medir y esto va a estar bien, vamos a hacerlo bien. Mira vaya vale, estos son casi cuatro y medio pues aquí, a ver, a partir de aquí cuatro y medio, aquí listo, ¿veis que bien? vale, eso va a ser el grosso de la letra, pero haremos cositas le haremos cositas Vale, esta por aquí un poco mejor de... Ahora me gusta más. Vale, perfecto. A ver que lo veáis más o menos. Mm, no sé si me gusta más eh, viéndolo en la cámara. Esta me ha quedado un poco gorda. Vamos a hacerlo más estrechita. Sí. Por aquí. Por aquí, a ver qué tal. Perfecto, a ver. Esto es otra cosa. Me gusta, me gusta. Me gusta. n -ny. n N-Con. N Un grupo de rap. Compañero nuestro de cuando rapeábamos nosotros. N-Con. En conclusión. Vale. A ver, os leo. Yo suelo hacer, pero me paso factura porque a las once estoy muerta. Yo no suelo hacer ¡Oh! ese gato poderoso. ¿Es un lápiz? Sí. Hola a todos los que venís con gato. ¿Qué tal ha ido el streaming gato? ¿Cómo estáis? ¿Qué tal todos? Gracias por la raid, right, ¿eh? ¿Qué hacéis? Pues mira, estoy pintando. A ver cómo te enseño. Mira, ya verás. ¿Ves esta estantería? ¿Ves que no hay madera? <laughs> ¿Ves que no hay? no hay? ¿Madera no hay? Pues eso está la madera. Me voy a... Hola, Luzca, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido, bienvenida. Me alegro de verte. Gracias. ¿Qué tal el streaming, gato? ¿Qué habéis hecho? Espera, que voy a hacer yo el SEO. Un segundo. Más madera, efectivamente. Sí, eso es. Se ve, se ve, no es tontería. Pues eso, ahora os enseño un tamaño. Seguir todo a gato. A ver si funciona esto. Perfecto. Perfecto. Gracias por la raid, gato. Espero que haya ido bien el streaming. A ver, que os enseño lo grande que es esto. Un momento. Bueno, mide de largo 86 centímetros, o así casi 90. Es como toda la mesa. Ahí está. Vale, y por cierto, gato, un momento. A ti no te tengo ahí, ¿no? En, gato, en el nuevo papel de las firmas, te he inscrito. Que no está en la mesa, que es un... Uno, mira, espera. ¿Aquí? ¿En in, in ¿Aquí te, te he inscrito yo? Si lo inscribí sería el negro. Pues no. Pues va a ser que no. Efectivamente, gracias, Citro. Yo no estaba haciendo nada extraordinario jugando Resident Evil... Uno que nunca me lo pasé. ¿Y lo estás consiguiendo? ¿Te lo estás consiguiendo pasar? ¿Vas bien? Yo Resident Evil jugué hace muchísimos años y no he vuelto a jugar. Ya. Mira, aquí ha, ha caído algo de... ¿Cómo lo he esto? bueno algún posca. No sé cuándo. Bueno, esto sabía que sufriría. Y la saga que viene para decorar la estantería. Efectivamente, es al norte. Y luego esa. Luego la otra que tengo aquí detrás Sí, y le voy a hacer muchos Muchos grafitis A ver, al gato lo hacemos aquí, el primero El primero de aquí, por supuesto Espera, el ¿eh, gato que tengo que poner ah, Ahí está, y lo tengo que hacer de pie Porque esto es muy grande Lo he pensado, pero eso es bueno, así me dura más Poco a poco va saliendo sin guías Ah, sin guías, importante, grande eh, le voy a explicar porque con Gato ha venido Luzca, y esto aún no sé si lo sabe. Toda la gente que me sigue y me saluda, Luzca los inscribo aquí en la mesa, aquí en el papel de, en el Wall of Fame. Se llama Mr. Rancio's Wall of Fame. Ya van unos cuantos nombres. Y Gato ya está en un montón de, de papeles, pero en este no, que es nuevo. ¿Conoces Warcraft? Porque me gusta el lobo, el logo el lobo de la película. Warcraft, World of Warcraft, eh, he jugado pero la peli no la he visto Estaba mirando que si eran dos test Espera eh, que, voy a, que no haya un... no, ya está Y ahora a esperar a que se seque para hacer sombrita Oye, ponme donde quieras, pero no pegado a Luzca, que no me duché. Bueno, si Luzca me sigue, a Luzca la puedo hacer aquí a la derecha. Oye, por cierto, ¿ya que andas por ahí? ¿Por dónde? ¿Por dónde? ¿Dónde estoy andando? ¿Por... ¿Qué, ¿Qué quieres, o Asalnor? Sea, ¿Hago unas flexiones o una. ¡Ah! ¡Hostia! Perdón, me he dado con la silla. Eh, Neifel, ¿es este el lápiz? Es un lápiz de minas de 0,5, creo que es. Si no es mucha molestia podría ver mi nombre en la playera de Subs. Mi nombre en la playera de Subs. Hostia, sí, voy. Voy. Mientras se seca gato, que creo que aún está un poco mojado. Las flexiones también están bien. A ver, a ¿Dónde fuiste a parar? Ah, estás aquí. Espera, que os lo enseño con esta. Quito el micro. El microbio. Que no se ponga. A ver. Ahí estás. Uh, recto. Ahí está. Así es como va de momento. ¿Tacker falta aquí o ya lo puse a también? Bueno, ah, sí, ya lo puse, attacker está aquí arriba. La película es buena, de Warcraft. Tucker está aquí arriba también. Tucker Spy. Mira, y Taker es fan del viejo Sabroso y sale Tucker. Pues eso. La camiseta de las subs que es talla 3XL. Para poder escribir 8000 nombres. Neifel, tenemos un problema. Yo películas veo muy pocas. Solo las que pone Blaquitus los sábados en el Discord. Solo veo las películas que me manda a ver Blaquitus. Sí, Blaquitus pone, nos pone cine a todos y pues eso. Va, gato, que te hago la súmbrica. Se la voy a hacer plateada. Ahí, dorada. No, dorada, ¿no? Que no, no hay dorado, casi. Plateada. Venga, vamos. Primera sombra plateada. Ahí, que el gato destaque. Hombre, como tiene que ser. leche. Vale, esto funciona. Vamos para allá. No sé qué está haciendo el gato, pero está subido en cosas de cristal. Que creo que está donde tengo las tazas. Ahí, ahí. Ay, 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 ay. Tengo que ir a echar un vistazo a la cocina en cuanto gato haga captura de pantalla del nombre. Y gato, tenía que esperarme un rato porque si no se seca... F. Ahí está. Sabes que estás muy pero también qué grandes sois. Pues sí, pues sí. Gato, cuando lo tengas capturado me avisas, porfa. A ver, espera, que haga un poco más de. Vale, a se ve un poco mejor ahí. una disculpa, si te molesto. Eh, ¿Por qué? A mí no me molestas, no me molestas. Pero digo que poco cine veo. Pirip, 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 pirip. Lo tengo, grande. No sé cuántas capturas tienes ya. No sé cuántas capturas tienes ya, pero 5 o 4, 4 o 5 tendrás ya. Yo creo que estás en todas las mesas, tú, eh. Grande gato, grandioso. Pues eso, pues nada, oye, ya tenemos a gato en el papel de las firmas. Y lo que estamos haciendo hoy es eso: a decorar la... Una madera de la estantería, que luego la, la forraré con un Iron Fix, supongo. O, es que barnizarla solo no me atrevo, porque es muy porosa. Esta es la cuarta ya, ole. Así que os va te debo un mensajito. Que como tengo gatas y sé cómo sois, pues eso, espacio. A ver, un momento, eh. Voy a ver qué estaba haciendo el gato, eh. Dejarme un segundo, vengo muy rápido. No, no, caga tranquila, caga tranquila. Estaba cagando. Un poco más si la molesto cagando. Eh, disculpo porque a veces personas se molestan conmigo, no, se porque veces no, se se conmigo, no, 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 disculpan Espero estar estar en las que queden, queden, espero espero. que sean muchas gracias. En todo todo ten ten no, Con no, los no, 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 pelitos no, 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 ¿Los pelitos de gato? no, 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 Señor, si no disculpen, los mandas a la verga. Efectivamente, buena respuesta al citro. Vale, sigamos. A ver. La pregu... Espera, que tengo muy lejos la luz. Me dijo que se le colaban pelos en la torre después de un tiempo limpiarlo. Es que uno me dijo que se le colaban pelos en la torre. Después de un tiempo, límpialo. ¿Qué hacen mis terroristas? No sé, no lo he entendido. Pensaba que no llegaba ya a Olis. Pues queda media orilla o así. ¿Qué tal, Lara? ¿Cómo ha ido el día? ¿Todo bien? La torre del PC. ¡Ah! Vale, vale, vale. Eh... Sí, no, si sí, tengo que llevar a que me cambien los USBs de, del panel frontal ese de USBs. ¿Todo bien? Me alegro. Pues... Pues nada, hay que hacer que se, que se disculpen. Se lo han pasado pipa. Hoy he puesto a los críos a pintar con, con colines. Los USBs. USBs es eh, gato. Si toco el cable de mini jack de los cascos, solo hacerlo así. Hace clink clink, clink Después de tres meses le daba el spray de aire. No, ya me dijo el chico que me limpiaba el ordenador gratis y que cuando cambiara eso y tal, o sea que. Lo limpié hace poco, además, el PC, pero se tienen que cambiar cosas. Ya tienen. Hace el ruido del Windows. ¿Qué te que ¿Lo hago bien, no? ¿Lo hago bien? ¿Qué clip? Si lo hago bien. ¿Qué te ¿Queréis oírlo? ¿Queréis recibir un email? ¿Ves? Ya lo habéis oído, ¿no? Solo tocarlos. Bueno, de verdad, ¿eh? Y los USB, si se mueven. Ese. Pete que cling. Si lo hago de puta madre, tío. Gato, si lo hago igual. Mira, lo vuelvo a hacer, ¿eh? Es, escucha. Pete que te cling. Vamos. Sí, ahora A principio de streaming, hoy ha sido? Clip, no. Recompensa de puntos. ¿Recompensa de puntos? ¿Qué tengo que hacer de recompensa de puntos? Porque entiende que enchufaste una salida de audio. Efectivamente. Por eso es, ¿no? Sí, es por eso, sí. ¿Cómo haces esa técnica, Foley, Rancio? Eh, está un mucho tiempo eh, para perfeccionarlo. Necesitáis tres o cuatro años de práctica. ¿Quién ha ganado hoy? Eh, Gusita. Ha ganado Gusa. El segundo, ¿te puedes imaginar quién? Y tercera, L. A ver, ¿quién te imaginas que ha quedado segunda? Ya empezamos con... No sé de quién hablas. Espera, después de cinco veces no me quedó claro qué sonido haces. Espera, Sanor. Pite Me tendrían que contratar en Microsoft para hacer los sonidos del Windows 15. De hecho, mis streamings van a pasar a ser de arte, van a pasar a ser de hacer ruidos. Sí, mira, voy a hacer uno. Chaval. Es que, es que los clavo todos. Mira, este, el sonido. Sonido de los posca en la, en la taza. Igual. Ya, paro, voy a dibujar. Que si no, querréis que haga ruidos todo el rato y me, me pongo afónico. Con tal de no digo lo haces también, que por eso Microsoft ya no te va a actualizar más. Es verdad. A partir de octubre de 2025 me acaba de salir un, 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 un mensaje a medio streaming de que en octubre de 2025 se deja de dar servicio a Windows 10. Que lo sepáis. Tengo sacos y cajas por todas partes y no encuentro nada. Se empeñó en no picar y mira, ya. También tiene razón, gato. Tiene razón. <laughs> sí. Oye, gato, el curro, ¿qué tal? ¿Todo bien o qué? ¿Sigues currando en el mismo sitio y va bien y todo? Desaparece Windows 10. En octubre de 2025. Lara. ¿El año que viene? Felicidades, Nancy, jefa. La Rans y Jefas, pues es el que mejor me va. Su puta madre. Dicen que dejan de dar servicio y que no habrán actualizaciones gratuitas. Pero si va bien. Con el mismo sitio y me tienen hasta el rabo. Pero el oficio me gusta. Lo entiendo, gato. Estuve así en un par de empresas. Que estaba ahí porque lo que hacía me gustaba. Porque por los jefes era para, para masacrarlos a disparos. <laughs> ¿Para cuántos años es el, el Arras? ¡Arras! El C5 derecha... Muchas fuertes en eso. A ver. En eso encuentras algo que no te esperabas. No quiero actualizaciones. Por eso, si cuando dejen de dar actualizaciones nos va bien el Windows, que les que les, les den. No está Magui, no ya. Que les den por saco. Quiero mi Windows 10 básico. Sí, yo es el que tengo. Y todas las veces que me ha dicho, ¿quieres probar el Windows 11? No. ¿Quieres probar el Windows 11? No. Que son la misma mierda, ¿no? Pero bueno. Venga, va, vamos a hacer ver que dibujamos un poco más. Va. Esta letra nos ha medido 10 E. O sea, o sea, sea, o sea. 10 centímetros clavados. Fallos, lo probé. A mí el 11 me gustó, pero sí técnicamente es lo mismo, pero más estético. ¡Más estético! <laughs> Hasta el norte, ¿te enfadas si te digo que todos me parecen súper feos? <laughs> Son todos una mierda enorme, los Windows. A mí no me falla el 11. El de la compra en teoría ya es mío. Ahora esperar que las administraciones no tarden mucho con el papel que falta, aunque tratándose del Estado, no es por la apariencia, es que me fallan todos. Ah, vale. Lara, a lo mejor. Lo siento, pero os vais a comer Windows 11, aunque no queráis, y si ya lo habéis firmado. en la hora del Win. Que tenéis incluso no estando con licencia eh, vale lo he entendido gato sí 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 no sí lo sé si sí, lo sé si sí, antes del windows 10 no sé no me acuerdo cuál era el que había pero ese también me iba súper bien lo mismo de siempre si sí, el windows es una mierda. a ver no puede ser que una c la c llegaría a 5 centímetros y es a partir de aquí 5 centímetros sería demasiado demasiado bueno, tampoco te pienses. Tampoco te pienses. A ver. 10. ¿Dónde me he puesto el 10? Aquí, aquí. Vale. Hostia, es que con el reflejo de las luces no veo dónde hago me mejor. A ver, os leo. No, no, no digo que feo, pero las únicas diferencias son es estéticas. He entendido, el 10 guay. Pero como me dicen, mejor en los drivers. Espero que... Pero en teoría los drivers ya con los Windows que hay ahora se pillan casi todos solos. O sea, hay que hacerlo sí o sí. Sí, eso ya se sabe desde tiempo. El 8.1. Gracias, Citro el Windows 8 sí si era feo estéticamente, nunca me gustó. El Windows 8 tengo un portátil que mide un palmo aquí, que era de mi hijo cuando iba al cole, de pequeño, y aún tiene el Windows 8. Mi PC dice que es compatible. El mío dice que no. Mi Mac se quedó en Leopard, así que está para tirar a la basura. Tendré que entrar por el aro. Pero tú no tienes un Mac, tú tienes un portátil PC, ¿no? ¿Hay alguien que use Linux aquí? No sé por qué. No, no, me lo jode, de verdad. Y mi hermano que estudió. Me gustaba Ahora, vale, siempre he pensado que tira la basura. Gato que Mac o Linux o 11, sí o sí. Vale. El Linux no lo recomiendo. Su Mac es eso que tiene en la librería su sujeta un peso. Ah, vale. <laughs> vale. Vale el <¿tú> sentido. <laughs> Para aguantar libros, pero lo tienes. <laughs> Windows es eficiente. Si no te sirve el PC, está obsoleto. No soporta más. Vale, he entendido. Joder, el mío no es tan antiguo. Supongo que el Windows 11 tendría que funcionar. No sé qué tarjeta gráfica tengo, pero una más o menos buena. Espero. Echa de menos a Josebas. Normal. Es que a Tobías no. Tobías no, no tan bien, ¿eh? ¿Vero? Eso, Tobías. Eso, eso, eso era, Tobías. Ahora tengo... A... recuerdo cómo se llamaba? Eh, Tobías. Porque aquí en Asturias no dicen todavía. Dicen Tobías. Tobía no he ido a no sé dónde. ¿Cómo que Tobía? Toda... Te falta un da. Ahí, da. Tienes que decir da. todavía Tobía. Tobía no me entra mucho. Eso es, ¿ves? Te bajas un antivirus en vez que te hable Windows y podrías bajar tu despresario y no bajarte nada, nada, tener Windows. 10 unos años más. El mortigo es todavía. Todavía. O sea, que según se dice el todavía, se sabe de que todavía no tiene por la manía a Tobías. Tobía no tiene por la, ma ma por la mano. Por la mano. Que por fin a él le ha vuelto a, a traicionar su teclado del autocorrector. Quiere decir, Tobía no tiene por la mano a Tobías. La de nos la comemos. Todavía. Vosotros todavía. Vale. Eso ye. Yeah. Ayer era frío, hoy manía. Oye, pero rima, pero que él nos está hablando en rima. Tobías no tiene por la manía a Tobías. Ayer era frío, hoy manía. Tobías. ¿Tob <laughs> ah, Lara, estaba escuchando a una que hace vídeos de lo que está pasando en Valencia. Y el timbre de voz me recuerda a ti. No sé si lo has escuchado. Espera, eh. Espera, 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 espera. Que pongo el audio. Un momento. Pongo el audio, eh. Escuchar esto. Los que habéis escuchado a Lara, ¿vale? Escuchar esto. Escuchar esto. Ojito, eh. Ojito que es Lara que tiene un canal de YouTube. <laughs> ah, sé quién es la chica. Es un canal que se llama 24 horas corazón o algo así. Toma, paso el enlace. A ti no te lo parece tanto, fíjate. Pues mira, no sé por qué. El otro día me recordó mucho a ti. Timbrea a Lara, sí, ¿no? Un poco sí, ¿verdad? No estoy equivocado, ¿verdad? No, 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 no digo el acento El acento, olvidaros Digo la voz, el, lo que dice Blaquitus Que El timbre algo, vale, estamos de acuerdo Vale, vale Sí, sí, un poco sí, pues eso Más o menos, sí Bueno, no estaba tan desencaminado Que me acordé ayer Ayer vi un par de vídeos de ella Y digo, hostia, que me acuerde de decírselo a Lara Mañana. O sea, hoy. O sea, ayer era hoy. O sea, ayer era... O sea, ayer lo tenía que decir hoy. Que es hoy el día que ayer dije que lo diría hoy. Que es hoy. me mal que las manos... Que las manos me sirven de bien. ¿Por qué? Por la voz. Que va, no tienes... Yo no pienso que tengas tú la voz fea. Yo no. Personalmente, ¿eh? Y no... No estoy tirando la caña ni nada, él, ¿eh, ahora ya lo sabes. Yo soy neutral aquí. Pero a mí me parece que tu voz es guay. Sí. La música, la música, la música. ¿Música, música? ¿Alguna vez no sonabas fea? A que no. Estoy, estamos de acuerdo, Citro. Estamos de acuerdo. Creo que quede ya en las líneas sin re... Bonito día, Dios. Que vaya bien. oh uh, Armando, me voy a la cama a ver si me levanto mañana pronto que tengo que estudiar. Ánimos con los estudios, Armando. Un abrazo gigante. Que vaya bien mañana. Gracias, os quiero mucho. Igualmente, hombre. Igualmente, hostia. A ver. Bueno, primero estoy haciendo... Eh, mira, vamos a hacer una... Una cosa que no, soy, no, me, no, no la suelo hacer. Me, me he pasado. Siempre hago las c's No, más gordo esto. Vale. y Hostia, se me refleja mucho, ¿eh? me, me fastidia. A ver, ¿vosotros cómo lo veis? Con un ágil le podía chocolatear, a mí me vino un plato, un kiwi a rodajas, y le sobró y lo puso en el frigo. Y ahí hemos tirado el plato porque ya estaba pocho. Y ahora con una mata en pleno oeste me meaba. ¿Dónde vas? No te subas a la estantería que no hay madera ahora. Está abriendo los armarios. Es una gilipidez pero me ha hecho mucha gracia. No, no, a mí me pasa muchas veces esto. Me pasa muchas veces de reírme con cosas que no que en realidad pienso, pues si no hace gracia. O sea... Te estás riendo de algo que sabes positivamente que no hace gracia. O sea, no hace. Y, y yo me, y me sigo riendo. Sí. Perecería, fan de esas gatiñas. A ver. Venga, va, que os la enfoco otra vez, va. A ver si no se mueve. Espera, ¿eh? un segundo, ¿eh? Un segundo, ¿eh? ¿Qué haces? ¿Dónde vas? Se fue. Te están cogiendo cariño. Eh... Creo que no. Y eso que hoy no he podido ir a pintar y he estado todo el día aquí, eh. Bueno, me lo escondido al Leroy Merlin. No sé, no sé, no sé. De hecho, eh, no sé, lo del cariño, no sé, no, no voy a decir nada. Más gordos, más gordos. Ahora os leo, ¿eh? Un momento que cambio el grosor de de las letras vale, y este para aquí para aquí y este por aquí perfecto a ver hay un graffiti aquí abajo yendo a la estación del tren que no me acuerdo qué pone pero la C es guapísima y la estoy intentando hacer de memoria y no me está saliendo muy bien pero la que he hecho también me gusta o sea, letra inspirada en la otra, pero que no se parece a la otra en nada, básicamente. Acabo de hacer. De momento, ya hemos hecho esto. Y es así de grande esto. O sea. Vale, espera que os leo, ¿eh? ¡Hola, Presley! ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Team Perros, los gatos son ariscos. Perdóname. Desde, a ver, a ver, ja, 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 Ah, no, yo soy más de gatos que de perros, ¿eh? Y es cachondeo con estos. Yo siempre he sido de gatos. Y... y nada, y, y, pues eso Que como se van a ir pronto Las gatas estas, prefiero que no haya Mucho cariño ni nada Así que fuera Mariscos son las gambas o las gostinos, también es verdad ¿Qué tal Presley? ¿Cómo estás? La gata de mi tía se me acercaba siempre Ahora te inscribo en el papel de las firmas nuevo, ¿eh? dame un segundo Se acercaba siempre y no me la pegaba Si no se respetaba, en una relación bonita Citro, yo tenía mi relación antes con mi gata, con la Maki La mayoría de los que se acercan a la y se van te detectan que no quieres verlos ni en pintura. ¿Qué tal, Preslake? Que te inscribo en el papel de las firmas. Pero si puedes ir a casa de la jefa y las visitas. No, 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 pero no hace falta. Hace falta, hay gatos cariñosos, pero pocos. ¡Ey! Gracias, de nada, hombre. Me alegro de verte. ¿Cómo te va todo? ¿Cómo ha ido este tiempo? Estuve seis meses sin hacer streaming, Preslake. Me estuve dedicando en cuerpo y alma a la web de misterrancio.com que si quieres echar un vistazo ahora te lo pondrán por ahí el enlace le estuvimos metiendo fuerte fuerte al, a la web y en verano gracias Citro gracias Vero y en verano estuvimos montando markets eh, los fines de semana que por cierto eh, de aquí a dos fines tenemos otro Además es de arte urbano, o sea, que puede molar. Y haremos streaming desde allí. Ya os iré informando. Presley, que era azul en el otro. Gracias, Vero. A ver si hay suerte. No, no, Clara. No, no. Va, seguro. O sea, ahí, que me tropiezo con la silla. Seguro. O sea, seguro. No hace falta suerte. Pues ahora a veces gorrito de invierno, ¿no? ¿no? Sí, que por cierto, os lo vuelvo a enseñar. Hoy he hecho un gorro que no ha salido bien del todo. ¿Dónde lo he dejado? ¿Lo he dejado en la otra habitación? No me fastidies. Ah, no, está aquí, está aquí, está aquí. Lo enseño, os lo enseño. ¡Eh, eh! ¡Gato! Os está pisando, os está pisando. Se ha sentado en mi silla. Siempre se sienta en mi silla. Mirad. El Gorrosley. El Gorrosley que he hecho hoy. No ha quedado bien porque es la primera prueba, pero bueno, el siguiente ya sí. Pues eso, ahí está. Y además, he puesto al gato a propósito. Me encanta. ¿Veis? Aquí. La próxima ya estará mejor hecho, ¿eh? Porque se cortará con la Cricut Hoy lo he cortado con tijeras y aquí me ha hecho el tonto. No me he dado cuenta y no me ha quedado bien recortado del todo. Pero bueno, era la primera prueba. Buenísimo quedó. Gracias, Preslake. Venga, que voy a hacer a Preslake. Vamos. Pues en este lo vamos a hacer naranja a Preslake. Gracias, Vero. ¿Con dos S o con una? Con una, bien. Lo iba a hacer bien. Uy, no se ve del todo. Le voy a hacer un, una repasación. A juego con la sudadera. Efectivamente. Hostias, además, de verdad. Se está cayendo la cámara todo el rato, eh. Ya lo siento, chicos. Que, eh, que por cierto, hoy he comprado un pie. Para que se quede arriba. Qué delicia ese sonido. ¿Qué sonido? Ah, el de los rotuladores. A mí me gusta. A mí me encantan. Estos sonidos me gustan. El de la tiza, el de en la pizarra con las uñas y todo eso. A mí me gusta. De hecho, cuando era joven, intentaba ligar así con las que me gustaban fastidiándolas. Cuando era muy, muy joven, ¿sabes? Me pasaba el día haciendo ruidos de estos. O con el sacapuntas en el suelo. ¿Para qué nos vamos a engañar? Es verdad. Así intentábamos ligar de jóvenes. Parecíamos eh, de, de, tontos. Pésima manera de ligar. Lo sé, Lara. Aquí es Tericia. Sí, sí. Tericia, decís. Que bueno. Nunca lo había oído. Yo oigo, digo grima. Sí. De entera. También de entera. Yo he usado las tres porque yo tengo un amplio vocabulario. ¿Sabes? Yo tengo un amplio vocabulario. Yo sé para hablar mucho, ¿sabes? ¿Cómo es el del sacapuntas en el suelo? Nada más práctico, no vez la demostración, porfa. No, en este el suelo no se puede. Tiene que ser un suelo de cerámica y con el sacapuntas de, de plástico, ¿sabes? Lo pones en el suelo, con el pie apretas y haces. Y se. Bueno, la gente se volvía loca en la clase. Era divertidísimo hacerlo. Y era super guay ser inmune a estas cosas. Sí. Ahora, si coges un. Lo voy a decir, ¿eh? Si coges una servilleta de papel, vale, coges un tenedor y haces así la servilleta de papel. Mira, solo de pensarlo se me pone la piel de gallina. A ver, que lo vuelvo a pensar fuertemente. Ah, ah. También es inmune al abrio de limón. Eh, efectivamente. ¿Cómo es el de pisaron? Me un soy de lana y lo muerdes. Verás. Ah. No, ah, también un poco, eh. También un poco me ha dado, ah, ya está, ya me ha pasado. Pizarrón, sí, en, el, en las pizarras al norte, sí, como efectivamente, sí, 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 mucho, mucho. Yo no, yo el peor es la servilleta de papel, que mi hijo estaba todo el día. Eh, mira, me hacía los cubiertos en el plato, me matan. A mí me encanta ese, ¿ves? A mí ese me encanta. Presley, que te hago la sombra. Que me he leído aquí a hablar. Vamos, segunda parte del nombre Presley. Pues Presley, espero que hayas estado bien todo este tiempo. Gracias por volver. Gracias por la visita de nuevo. Pues ahora, Presley, cuando tengas hecha la captura de pantalla, me avisas, porfa. Eh, Rasgar la pared con las uñas. Oh, eso me gusta, ¿ves? Luego soy yo el raro. ¿Quién ha dicho que seas el raro? Aunque sí que lo seas, pero ¿quién lo ha dicho? No lo ha dicho nadie. Yo también tengo el cuerpo irizado. ¡Listo! ¡Grande! No sé cuántas capturas llevas tú, Presley. Pero creo que dos o tres ya, ¿no? Ni tan mal, ¿eh? Ni tan mal. Dos. Grandioso. Grandioso. ¡Oye! Bueno, intentas sentarte. <laughs> y te sientas encima de un gato. ¡Sal! Sal, uh, right. gracias por la raid. Right. Muchas gracias, neifel. Sal, Satanás, me había quitado el sitio, tío. Qué susto me ha dado. Digo, ¿dónde me he sentado? La, la leche. Como era el diablo. Vale, la C, vista otra vez. Voy a arreglarla. No me gusta esta parte de aquí. Presley, un placer que estés ahí, eh. Y gracias por pasarte de nuevo, eh. Está calentito. <laughs> Ahí estamos, qué susto, de verdad. Perdón, eh, si te he pisado. Además, como tengo. Eh. Murió. Hostia, me ha recordado un chaval de mi pueblo que pensaba tener que dejar de caer el sofá y un su mini chido. Y... No. Tiene que ser muy cruel eso, eh, tío. Una ex. Bueno, ex no. Una chica con. Bueno. Una chica que conocí. Eh, se le murió un gato eh, asfixiado en una lavadora. No se dio cuenta. Y se le quedó dentro. Así que con eso también hay que ir con cuidado. Sí, sí, mejor así, me gusta más. Me gusta mucho más. Perfecto. Esto es una flipa, sí, sí, sí. Da un poco la risa y todo, que se me entienda, pobre gato, pero la imagen del tío Chofac... No, no, yo, yo no, yo... Eh, pero es muy oscurito y de humor. Sí, a veces sí. Me recuerda a mil maneras de morir. Pues bien, sí, 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 tío. Un personaje ¿eh? Que una persona no se levanta rápido. Sí, soy. <laughs> muy oscurita. De humor. <risa> <risa> Mola como está escrito. Es muy oscurita de humor. <laughs> ¡Vale! Ya tenemos, ya tenemos la N. Vamos, hacemos la A. Es todo un reto, ¿eh? Hacerla al revés. Bueno, tampoco tanto. Nos, nos flipemos. No nos flipemos. Tampoco es tan difícil. Pues tengo que ir a compactar y salir a comer mi abuelita, pero que me gusta salir de mi casa. Tengo que ir a compactar y salir, a comer. El gato también da un poco de risa si te imaginas gato dando vueltas, pero piensas. ¡No, no, no, no! ¡No, no, 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 no! Venga, Naifel, que vaya muy bien. Gracias por estar aquí. ¡No, no! ¡Lara, Lara! Se. O sea. Estaba la lavadora sin funcionar, el gato se metió dentro. Ella cerró la lavadora y murió asfixiada. Se quedó sin aire, básicamente. No llevaba unas, unas bambas Nike con cámara de aire. Perdón, perdón. Sin poner en marcha, qué chungo. Sí, 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 sí. Por el momento que se la encontraba. Efectivamente, efectivamente. Te, 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 te derrumbas. A tu hora yo ahora mejor no te la comas, porfis. Sí, es que no he entendido lo que he escrito. A ver. <laughs> ¡Hola, Aria! ¿Qué tal? Me estaba dando, dando golpes, recato. Era un directo pequeño. Ah, vale, vale, no te preocupes, no te preocupes. Gracias por la raid, Neifel. muchas gracias. Vale, entonces, el centro más o menos de la A irá por aquí Ya que tengo aquí para medir, pues lo aprovecho Entonces, eh, la parte de arriba la parte de arriba irá por aquí Vale, perfecto Perfecto, los pies Aquí Hostia, espérate, podría hacer A ver, que os leo, perdón. O sea, es lo mismo, pero es el mismo, ¿no? Hay otra gata que es Scott. Pues nada, se ha caído. Ya os decía que no estaba aguantando bien, ¿eh? Ya os decía que no estaba aguante, aguante, aguantando bien. Que no estaba independiente. Pues nada, oye, os voy a, voy a preparar... Espera, que quito la cámara de la cara, un segundo, para que no veáis... Por el pie ese nuevo. No, no, el pie nuevo... Me... No, no, si no tengo pie nuevo. Tengo el, el... ¿Cómo se dice? El gimbal. Pero se le acaba la batería bastante rápido. El viernes creo que es, o el sábado, no me acuerdo, me llega un pie nuevo muy barato para poner la webcam ahí. CP. Espera, eh, que lo monto en este. Y así lo veis. Ahí está la webcam. Un momento. Ahí está, vamos a prepararlo. Y luego la dejo cargando ya para mañana, por si hago streaming de tarde en el cole. Hay una hora que tiene miedo, pero estará por estresa, estresada del cambio. Así que incluso si voy yo por cosas graciosas, no sale ni conmigo. No, no, está metida en la habitación. Luego saldrá un poco más tarde. ¡Sansa! ¡Sansa! ¡Ven aquí! Ven aquí que te voy a hacer al pil pil. Ven. No sé, es que no se enfoca todo entero. Vale, lo pongo así mejor. Espera. Ahí está. A ver. Una vez estaba en el mismo bar que él y comí el triple de platos que nosotros. A ver, a ver. Vale. Más, yo pagaré toda la cena que es mi almuerzo. ¡Ah! Entendido, ha Entendido. Pero es el mismo, ¿no? Hay otra gata que se esconde por ahí, ¿no? La que se mete por la cámara, la típica gata arti artista y estrella y la tímida. Sí, un poco. Este desafío se, se lo ha dejado la novia porque comía fuera de casa y luego llegaba a comer a casa. Cañaba a su novia y comía a escondidas. Joder. Es una putada, ¿eh? Tener esa adicción, tío. Yo, por suerte. Espera, espera, que se vuelve loco, que se vuelve loco, por la recta ya. Rancio. Vale. Perfecto. Sí, sí, es una putada, es una putada muy grande. Porque piensas que pues si solo es comer, no es fumar, no es beber, no es drogarme, es comer, no pasa nada. Tiene que ser una putada muy grande. Es como una droga al final. Sí, sí, claro, hombre, claro, eso sí, eso 100%. Toda adicción acaba siendo como una droga. Pero... Pero putadón, putadón gigante, la de tener ansias por comer es una putada. Vale, espera, que a ver si ahora ya se ve recto esto. Bueno, ahora sí que aguanta más. Hostia, Salnor, que vaya bien. Hasta luego, jefe. Un abrazote, gracias por estar aquí todo este ratico. Igualmente que vaya súper bien. ¡Hasta luego! Vale, venga. ¿Cuánto llevamos? Bueno, en 10 minutos o así yo ya me retiro también por ahí. Que por cierto, estaros atentos que a lo mejor mañana por la tarde hago streaming en el colegio. Aún no lo sé. Todo depende de si llueve o no. En teoría, a ver. En teoría mañana lluvia ligera. Si de verdad es lluvia ligera, yo me pongo a pintar ahí, sin ningún problema. Me voy a llevar el paraguas. ¿Y esto de que el móvil ahora... ¿Lo oís? Te lo dado fácil y rápido. Eh, sí. Oye, eh, espera, eh, Lara, que te lo Tengo una foto. Mira las letras. Mira qué precision. A ver si se enfoca. Mira, esa es la pared del cole, ¿eh? A ver, yo, Lara, sinceramente, ¿eh? he pintado con spray por dentro, todo por dentro. Y a la hora de llegar a los bordes, con pincel, rasca, 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 rasca. Y he terminado los bordes así, eh. Para ir más rápido. Y para que quede rollo pegatina. Pero bueno, por dentro sí que lo he pintado a spray, sí. Pues eso. El perro ha quedado tremendo. Sí, me lleva un uh, eh, disolvente. Y para. No, no, va a quedar, va a quedar tremendo. Y hoy he ido al heroi Merlín a comprar los dos azules de fondo. Que espera, que os los enseño. Os enseño el boceto otra vez. Si mi móvil me hace caso, porque mi móvil ya está para arrastre el pobre. Vale, esto en. Vale. Pues hoy he comprado... Espera, los dos azules estos de fondo. Y mañana me toca pintar todo el fondo. ¡Hola Estefanía! Grande Lancio, gracias Lara, gracias Pues eso, este es el boceto, eh Este es el boceto El perro lo he cambiado de color, lo he pintado un naranja para que llame un poco más la atención Porque este azul me quedó más oscuro de lo que quería y el gato también le he el color, lo he hecho de color lila, ¿vale? Si os quedáis con este os enseño ahora el otro. Bueno, y el de deporte va a quedar guapísimo, es que van a quedar todos guapísimos. Si es que 100%, si es que lo sé. Además, si es spray y te equivocas, pintas encima cuando esté seco. O sea, ya está. Y así es el, ¿veis? Este me ha quedado más oscuro de. Aquí ve más oscuro de lo normal, ¿eh? En realidad es más clarito, el azul. Pero para compensar ese azul oscuro, estos dos los echo de colores. Pues eso. Este sí que es la pared, Estefanía, directamente. Y mañana ya te digo, voy a pintar el, el fondo. Y en vez de hacerle un fondo recto, se lo voy a hacer en elipsis, así. Pondré un, una cuerda en el suelo y haré una elipsis. Pues eso. No, bueno, no, sí, me va a quedar brutal. O sea, me va a quedar brutal. Elipsis. Una... Óvalo. Una elipsis... Es verdad, sí, perdón, perdón. Perdón, está... Voy a seguir dibujando. Elipse, elipsis. Es que en catalán es elipsis. ¿Yo qué quieres que te diga? Yo me sale el catalán, lo siento, elipsis, da toda la vida. Hombre. Luego pondré las fotos del mural, ¿verdad? Sí, sí, sí. Subiré a Instagram, ¿eh? Ha venido un eclipse. Disculpadle. Efectivamente, le sale el catalán que lleva dentro, Efectivamente. Es que elipsis es grillos. Elipsis es elipse en catalán. Sí o no, no. Blaquitus, lo, lo estoy diciendo bien, ¿verdad? Él, eh? O me lo estoy inventando. ¿Qué grillos? Ha tenido un eclipse. No, yo no, no he tenido ese coche nunca. Pánico en los grillos. ¿A qué? ¿Pánico a qué? ¡Ay! ¡Que me he equivocado de botón! Pánico a... Celebration. Estarán haciendo modo de travieso del colegio, sí. Pero me dan. El, al sonido no, pero me dan pánico. Busco un vídeo de grillos. A ver, espera. Criando grillos en casa. Que ya me salgo del stream. <laughs> es, es broma, es broma. Pues me puse uno encima, me da un ataque. Ah, pues mira, yo los grillos los llevo bien. Sí. Yo los grillos los llevo bien. Voy a hacerla ahí, que es más fácil. Porque está de aquí a poco ya acabó el streaming y, y la dejamos hecha. ¿Qué hago primero? A ver, ¿qué hago primero? Muy, muy demasiado. Bueno, 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 vale, de acuerdo, bueno, vale, de acuerdo. Me bueno, hasta que vuelan, claro. Si se pisan bien, pero son asquerosos. Ya, las cucarachas me dan asco. A veces veo cucarachas donde no hay. Cochas, las mato bien, pero tengo un traumillo porque tuve plaga unos años. Buu. Me da miedo las libélulas. Muy guapas, pero no. Yo todo lo que vuela me da miedo. Sí. ¡Uh, Tucker! Que vaya bien. Un abrazote, tío. Ánimos. Espero que... Haya... Hay que animarse como sea. Ánimo, tío. De verdad. Un abrazo muy grande, Tucker. Vale, y esto lo borro. Esto lo borro, Sí. Y aquí hay una intersección de... Esta esta con esto. Buah, buah chaval, chaval, A ver. Elipsis es la misión de una palabra. Para ver bien la geometría es elipse. Gracias. Muy amable. muchas gracias. Ya está. También me tensó si veo abejas o avispas, aunque sé que la abeja no hace daño. También de los pájaros que te pero no tanto como los grillos. Hostia, es curioso, ¿eh? Porque un grillo en realidad no te puede hacer nada. Pero un pájaro, si se pone de mala leche contigo, te puede hacer mucho daño. Es curioso, ¿eh? No creo que haya habido nadie que haya muerto por el ataque de un grillo, ¿no? Bueno, a lo mejor de ansiedad, claro. Eso sí. Hombre, si se pone de malas me quedo petrificada. ¿Te imaginas un grillo de malas? Del palo. ¿Qué haces, grillo? Toma. <laughs> ¿Qué haces, payaso? Grillito, toma. Te puede saltar la cara, tropezarte del susto y partirte la cabeza. También. También, también es otra opción. Sí, vi un águila en vivo, la hostia, porque es tan gigante. Buah, yo es que tengo una historia con buitres que lo flipas muy guays. O ser alérgico. ¿Hay gente alérgica a los grillos? ¿Really? Las patas de si <laughs> Las patas de. O sea, hay gente que tiene alergia a insectos, claro, sí, claro, lógico, sí, sí, normal, sí. Asco, asco, asco. ¿Santamontes cómo lo llamas? Eso es lo mismo, Lara. Sí, más o menos. Una pregunta. ¿En Kik hay anuncios? Eh, no, creo que no. Creo que no, queso. Sí, sí, estoy planteándome a veces, ¿eh? Ir a Kik. Porque es, es que aquí te toman el pelo en Twitch. Te toman el pelo por todas partes. Y, y cada vez ponen más anuncios. O sea, ayer que hicimos Raid Pau, me cansé, me fui por culpa de los anuncios. Y no es culpa de Pau ni de ningún streaming, ¿eh? es el fucking Twitch. Hola, ¿qué tal? Decido, me voy aquí. Haces bien. Tate quieto. Sí, mucha gente se habrá ido de Twitch por esto, eh. Muchos viewers estarán en kick por los anuncios, estoy convencido. De este momento nadie me ha dicho. Me sale menos según dónde. Vale. Vale, bueno, es entrar a cualquier stream y solo me sale el del Monster. O sea, siempre con el mismo anuncio te están dando todo el rato por saco con el mismo anuncio una y otra vez. Pues normal que te canses, tío. De verdad, lo entiendo. Que eso. Yo te entiendo perfectamente. Más que voy a decir yo que, que a lo mejor tiro piedras contra mí mismo, pero poco Twitch veo. Perfecto. Pero a mí me gusta ser sincero, así que lo digo. Oye, yo poco Twitch consumo, la verdad. Veo más YouTube. ¿Hacer directos en YouTube, cómo lo veis? ¿Alguien ve directos en YouTube de los que estáis aquí? ¿Alguien sigue a alguien que haga directos en YouTube? Pero eres sub, no te pueden salir. No. Si no estoy rayado, estoy cabreado Vale, vale, si no, bueno, si yo rayado le llamo cabreado también Que eso Sí, sí, digo lo mismo Cabreado y rayado para mí es lo mismo Yo ¿veis, di, ¿Veis directos en YouTube? ¿Y qué tal? ¿Y qué tal? ¿Se puede interactuar bien? ¿Es guay? Muy bien Espera, eh, que voy a quitar mi cámara un segundo Un momento, eh, vuelvo enseguida Ah, no, no vuelvo enseguida me callo. Yo, alguno, tendrías que probar ancho, no pierdes nada. Ya. Ya, tendría que hacer. Es distinto, pero nos está bien. Vale. Es que a veces me he planteado hacer un. Me dijeron lo del multi-stream, pero es que no sé si voy a ser capaz de estar atento a todos los chats. Multi-stream, sí, sí, eso, eso pero supongo que habrá alguna app que puedes pero está atento solo a un chat vale, creo que sí te puede salir el anuncio si entras al stream y se, me... y se me caducó la sub ah claro, eh, que eso no tiene sub ahora, claro, claro no sé si podrías te volverías loco sí, pero creo que hay aplicaciones que puedes poner los tres chats en el mismo en el mismo no me acuerdo cómo se llamaba, podría mirar aunque me da palo ahora creo que sí Oye, pues nada, chicos, yo me retiro por ahí. Sí. Y no que Si no puedo unos días... A ver, esperas os leo, ¿eh? Si podéis devolverles luego, claro, si subes, normal que salgan. Sí, el que yo sigo leo el de YouTube, que es donde tiene más seguidores. Yo los que he visto multistream se gobian un poco con varios chats. Ya. Debe ser imposible varios chats. Si no, prueba a hacer unos días en Twitch y otros en YouTube. Eso es lo que había pensado yo. Mientras en un stream te anuncia encima el mismo. Además, no me gusta el anuncio de Monster. Entendido, entendido, eso? Pues sí, pues a lo mejor de aquí poco se viene un streaming en YouTube, ¿eh? A ver qué tal. Sí. Sí. Muy guay, es que aquí estoy a gusto también, ¿eh? Pero bueno. No sé. Vale, vamos a hacerle right a alguien que llevo días intentándoselo hacer, a ver si hay todo. Pero no, no lo entiendo. En YouTube cada día aguanta menos Twitch. Pues puedes hacer una cosa. Y si estás en un chat, no te enteras de que está hablando en los otros chats. O sea, siempre que le intento hacer right a este hombre que va en camión, nunca está en el camión, tío. Nunca está en el camión. Bueno, pues es igual. A ver, para streams IRL podrías usar uno, para streams fijos otro. Bueno, también se puede pensar. Pero no, yo creo que es mejor hacer random unos en otros. Mira, ya se ha subido, venga, vamos a hacer raid. Nos vamos por hoy. Señor, Anzio, bueno... ¡Oh! Rules, me voy ya. Me iba ya, ya. ¿Qué tal tú? ¿Cómo estás? Yo muy bien. Voy a poner lo de raid ya. Que acaba de subirse. Sí, sí, voy a cenar ya y todo. Eh, rules, mañana hago streaming a la misma hora, de ocho y media 9 a 9 a 12. Saludos nos vemos mañana. Pues bueno, yo tengo que descansar esta mañana, esta mañana a todos. Eh, sois los mejores, eh. Y gracias, como siempre, por estar aquí. Vale, venga, hoy sí. Hoy sí, quito esto, pongo el audio. Eh, rules, ya tocaba que no me hace mucho tiempo, bueno hasta luego. Eh, rules, cuando quieras, mañana por aquí estaré, ¿vale? Un abrazo tío, ya lo siento, ¿eh? Nos vemos prontico. Y sí, sí, hacía seis meses que no hacía streaming, ya tocaba, tienes razón. Y dicho esto me voy ya, me voy a cenar. Perfecto, Rules, nos vemos, un besito para todos, guapos, hasta mañana, adiós, adiós.